Bienvenido a este video de fondo para poner mientras estás dibujando, trapeando, barriendo, lavando los trastes, comiendo, chambeando, pero no estudiando, porque hoy no hay clases. Les aviso de una vez que la recopilación puede que tenga un par de noticias con información desactualizada, porque en su mayoría especulábamos sobre trailers de futuras películas. Y también eliminamos un par de noticias porque de lo contrario el video sería sumamente redundante. En fin, que lo disfruten, monigotes. Bien, esto sorprendió a Gabito bastante, ya que hace unos días, Sebas le dijo a Gabito que en TikTok nació una economía muy extraña, basada en una imagen de un gato que hacía la seña del número 4 con la pata. Y le ponían en texto 4 doubloons, que esto es una moneda medieval que la gran mayoría conoce, que son los doblones de oro. Lo curioso de todo esto es que el movimiento nació en menos de 24 horas. Lo que caracteriza esto, más que nada, son las imágenes utilizadas para promocionar la moneda, que se trata de gatos, generalmente gatos negros, con una canción muy peculiar que Gabito ya no se puede sacar de la cabeza. ¡Ayuda! Dato curioso, esta curiosa melodía está sacada del juego Mind Singing Monsters, espero pronunciarlo bien. Un usuario de TikTok, al ver que había funcionado los doubloons, decidió hacer una ley que la gran mayoría conoce, si están metidos en este rollo, como dicen los chavos. Leyes simples al respecto al abuso de la moneda para poder evitar inflaciones y mantener el orden y hacer que prospere esta economía. Simples reglas como solo puedes reclamar 100 doubloons por día, y si sobrepasas esta suma será un movimiento ilegal y podrías ir a la cárcel. Te pueden robar de verdad, y no hay manera de defenderse a menos que cuentes con algún tipo de seguro que puedes pedirlo en el banco de doubloons. Los comentarios no pueden dar doubloons, por lo que se considera un acto ilegal. Puedes reportar los actos ilegales a la policía, y demás reglas que han ido inventándose conforme el juego se volvía más complejo y llegaba a más usuarios. ¡Wow! Si es que montaron bien todo esto, tal vez sí prospere, y se convierte en una potencia multiversal. Ya veremos cómo acabará todo esto. Tal vez esto no sea muy informativo, pero nos pareció algo que no tenía una pérdida de comentario, ya que es bonito ver cuando una comunidad completa se une para hacer este tipo de cosas. Pues bien, si no te sorprendes con esto, Gabito tiene más noticias guardadas debajo de la manga, como el buen periodista que es, oh sí. Una serie que la amas o la odias, más que nada porque tuvo algunos tropiezos con su comienzo, en especial por el tema del doblaje, porque la serie en sí no es mala, es bastante entretenida de ver, le dio un respiro al juego y trayendo un aire fresco de la historia para nuestras tazas favoritas, que, a pesar de que pudo haber tenido mejores elementos en su narrativa, así como esa crudeza en los elementos de su historia en el juego original, haciendo alusión a temas como las apuestas, adicciones, etc. También tengamos en cuenta que era una historia meramente enfocada para niños. En fin, regresando al tema, recordemos que este año no fue muy favorable para la animación, fueron muchísimas cosas malas las que pasaron. La más destacable de ellas es la purga de Netflix con la animación en general. Por la gran pérdida de suscripciones a esta plataforma de streaming, se vieron obligados a recortar el presupuesto que tenían, y la animación era uno de los presupuestos recortados. Y aquí entra Cuphead. Muchos creen que esta serie fue cancelada definitivamente en su tercera temporada, pero no es así, sino que comenzó ya con el presupuesto limitado, únicamente para una plétora de capítulos que redistribuyeron en tres temporadas. De todas formas, opino que Cuphead se retiró en su mejor momento, sin pena ni gloria, ni mucho menos cayendo en el odio. Bueno, aún nos queda mucho que comentar, así que pasemos con la siguiente noticia. Una polémica chiquita de un especial navideño muy original por parte de Marvel. Bastante bueno, la verdad. Se trata del especial navideño de Guardianes de la Galaxia. Es clásico que en estas épocas del año, o un poco antes, las series o películas reavivan sus especiales de Navidad. ¿Quién no ha visto bien cobijado y con un chocolatito calientito los especiales navideños de sus películas favoritas, o directamente las cintas dedicadas a esta época? Tal vez hagamos un video al respecto de estas películas. Si quieren que para el especial navideño realicemos un análisis de cintas de Navidad animadas, déjanoslo saber en los comentarios. Bien, el especial de Guardianes de la Galaxia tiene puntos destacables. Primero, la forma en la que se desenvuelve la historia es muy curiosa, ya que combina en el mundo de Hollywood rompiendo la cuarta pared. Más que nada, la historia se centra en Drax y Mantis, en aventuras en Hollywood, buscando el regalo que quería Star-Lord, su actor favorito, y pues Drax y Mantis lo quieren secuestrar para dárselo al de El Fin Se Acerca. Todo de momento normal, pero la polémica aquí procede de una escena de una fiesta donde se encuentra Drax y Mantis, donde se están divirtiendo pero Mantis comienza a perrear. Todo bien aquí, nada raro, pero aquí el problema. No tiene ningún problema la escena, ya que la estaban comparando con She-Hulk y su perreo que todos no soportamos. Y te voy a explicar cómo ya lo hicimos en un short. El argumento de los haters es lo muy cringe que puede tornarse la escena, no importa cuál sea, pero esto es totalmente falso. Debido a que existe la contextualización de la escena y
cuándo o dónde se ejecuta, Mantis al encontrarse en una fiesta, se tiene el contexto del ambiente que se maneja y cómo se desenvuelven los personajes en la escena, por lo que es una buena escena. En cambio, en She-Hulk carece de esa contextualización y es algo tan fuera de lugar que simplemente a nadie le pareció propio de la escena, sino que era una secuencia encajada porque sí. Y cabe recalcar que lo que hace más indigerible la escena es el CGI miado que tiene She-Hulk. Dios mío, es que la decadencia de Marvel es como el Bitcoin, baja, baja y baja aún más. Da un saltillo, pero vuelve a bajar más. Todos sabemos que Marvel murió en el preciso momento en el que empezó a hacer formato serie. Tal vez es salvable un poco Loki, pero fuera de eso, lo demás sí está un poco de sobra. Es como en Phineas y Ferb, que perfectamente su final pudo haber sido la película de la segunda dimensión. Un espectacular cierre para la serie que fue magistral, pero no. Decidieron alargar la serie y darle otro final peor. Efectivamente, es Marvel. Muy bien, dejamos las noticias más candentes para el final, así que prepárense. Es algo que muchos esperan con ansias y está muy presente en redes sociales. Bueno, ya no, pero me entienden. Así que, sin más preámbulos... Hubo una noticia más que de hecho sucedió mientras editábamos este video. Nominación al mejor juego del año, o mejor conocidos como GOTYs. El evento como tal estuvo realmente promedio. Anuncio, anuncio, tenemos un ganador por X categoría, anuncio, anuncio. Lo más destacable es que tuvimos un vistazo a dos trailers nuevos de la película de Mario. Uno que mostraba de forma dinámica el enorme mundo champiñón. Y regresando al evento, ¿quién ganó? Pues ya todos han de saber que Elden Ring fue quien se llevó el GOTY. Y bien merecido. De hecho, todos los nominados este año estuvieron bastante buenos. Hayataka Miyazaki dio su discurso, aunque algo raro que pasó es que un fan, o vete tú a saber quién era, se coló entre los premios. Dio una especie de discurso dirigido a Bill Clinton. Quiero nominar este premio a mi rabino ortodoxo reformado, Bill Clinton, fue lo que dijo este mocoso, a lo que rápidamente fue sacado de la pantalla. No se supo más sobre la persona. De hecho, lo último que informaron es que fue arrestado. Bastante raro. Otra controversia que hubo durante el evento fue la nominación al juego de Genshin Impact en la categoría de Player's Voice, categoría de la que salió ganador. Muchos se indignaron completamente diciendo: ah, mira, este es el poder de China. En especial la comunidad de Sonic, que era la que más rivalizó con este fandom de Genshin Impact. Por más votos que recibió el juego de Sonic de parte de su comunidad, no fue competencia para este juego de monas chinas. Siguiendo con la controversia, hubiera sido gracioso que ganara el God of War Ragnarok. Y si lo hubiera hecho, probablemente muchos hubieran dicho que Sony nuevamente compró los premios. Gavito se mantiene escéptico, pero no está de más creer que probablemente algo manipule dentro de los premios. Básicamente, God of War Ragnarok se llevó el resto de premios. Mejor diseño de audio, mejor banda sonora, mejor actuación. Muchos de hecho dicen que estos premios son de consolación por no haber ganado el GOTY. Y bueno, ya opinar de más sobre estos temas es para un video aparte. Lo único que hay que decir es que la comunidad de todo tipo de plataformas, siempre y cuando sean de videojuegos, es demasiado volátil y susceptible a pelear. Tienen que bajarle mínimo dos rayitas a su toxicidad. Sí, es divertido provocar a la gente y hacerla pelear, pero siempre y cuando no sea por una razón bastante tonta, como defender empresas. Al menos Splatoon 3 ganó como el mejor juego multijugador y Stray como el mejor juego indie. Con eso Gabito se siente feliz. Ah, también el detalle más importante, Arkane ganó como la mejor adaptación cinematográfica de videojuegos, superando en creces a Cyberpunk Edge Runners y la adaptación fílmica de Uncharted, que realmente esa última es bastante mala. Hubiera sido el colmo que Uncharted se llevara el premio. En fin, sigamos con esto. Desgraciadamente hay noticias que se nos pasaron por el tiempo, pero de todas maneras las mencionaremos para poder recordarlas. Como fue el tema en Twitter del whitewashing que le hicieron a la versión humana del gato con botas. Ya saben cómo son los gringos, no les gusta nada. Viven tan bien que buscan cualquier inconveniente para protestar. Sabemos que las tendencias en internet vuelan como la pólvora, y si no estás al día, te pierdes. Pero aquí una pequeña mención no hace daño. Bien, ahora sí pasemos con la noticia que abre el video. Este solo fue el plato de entrada. Vilma. Aún sigue vigente esta bazofia de serie que lo único que hizo bien fue reconstruir el personaje que reemplazó a Shaggy, Norville. Es lo mejorcito de la serie, ya que supieron cómo manejar bien ese personaje nuevo con la pandilla. El punto bueno a destacar fue eso. Pero fuera de esto, la gente demostró su odio a la serie, convirtiéndola en la serie más odiada de todo 2023, superando por creces en la crítica a Dragon Ball Evolution. Y apenas empezando el año, tiempo récord. Pero de alguna manera la
serie de Vilma realizó su cometido, porque a pesar de ser la serie más odiada del 2023, medio mundo vio la serie, convirtiéndola en la serie de HBO Max más vista. Esto nos demuestra que a pesar de la mala publicidad, seguirá siendo publicidad al fin de todo. Pues gracias a la gente de internet, por fin pudimos dejar morir a la serie. ¿Y cómo se mata una serie? Ignorándola. Tarde o temprano morirá. Así que lo mejor que podemos hacer es no ver la serie. Si lo hacemos, todos verán que nunca fue de nuestro interés. Pues bien, pasemos a la siguiente noticia. Hogwarts Legacy. Con la salida inminente del juego del gran universo de Harry Potter, Twitter hizo de las suyas de nuevo. Pues bien, para tener un contexto un poco más fuerte de esto, es que anteriormente la autora J.K. Rowling hizo fuertes declaraciones en contra de la comunidad trans, por lo que obviamente se ganó el desprecio de muchos usuarios. Este disgusto está justificado hasta cierto punto, siempre y cuando el odio no exceda hasta llegar al acoso, porque termina siendo contraproducente para la comunidad en cuestión. A ver, se supone que esto había sido olvidado hace un par de años, pero este tema de discusión revivió gracias al lanzamiento del juego Hogwarts Legacy, que la gente estuvo diciendo que si comprabas el juego, apoyabas la transfobia. Y bueno, la intención se agradece, como con Velma, cuando tratas de no darle tu apoyo a un producto o al creador para demostrar que lo han hecho mal. Pero en este caso, no tiene mucho sentido, porque el trabajo no ha sido de la británica escritora, sino de cientos de desarrolladores de parte de un estudio que han hecho su esfuerzo por traernos un producto de una calidad que se verá con sus críticas, poco inherentes a las ideas de la escritora Mensa. Además, si tu intención es que ella no reciba ni un centavo, pues la tienes bastante difícil. De todas formas, ella ya ha recibido toda su jugosa parte de ganancias e ingresos en ceder los derechos de su universo. Lo que consiga con las ventas del juego será un porcentaje mucho menor a comparación del mismo estudio Warner. Serán simples regalías, comparados con los ingresos que ella ya recibió por el juego. Bueno, veamos qué sigue en la lista de noticias. Funa por dibujo. Para no hacer largo el cuento, un artista de nombre Kyle subió un dibujo que a simple vista parece un fanart del anime Spy X Family. Pero cuando vas analizando un poco más a fondo el dibujo, más turbio se está poniendo la cosa. Cada detalle del dibujo complementa un contexto bastante turbio. Por ejemplo, el texto de la entrada, si mi alemán no me falla, dice Arbeit macht frei, que significa algo así como el trabajo te da libertad, una frase que solía ser usada en los complejos de Auschwitz, campos que operaban en Alemania en 1940 hasta 1945. No es necesario explicar más detalles. Si el contexto te parecía turbio, espérate al final, pues este dibujo fue subido el día 27 de enero, día internacional donde conmemoran de forma respetuosa las víctimas del Holocausto. Y bueno, por este motivo se turbofunaron a este artista por su dibujo. Bueno, veamos un poco del perfil del artista. Podemos ver que sube dibujos bastante normales a simple vista, pero tiene ocultos ciertos detalles que hacen alusiones a momentos famosísimos de internet con contextos bastante turbios. Básicamente, es un tipo de arte oscuro muy oculto. Es una forma bastante creativa de hacer dibujos, en mi opinión. Pero esta vez muchos alegan que sí se pasó de la raya, sobre todo por la fecha en la que Kyle subió su dibujo. Y por esta funa muchos comentaron que realmente no era para tanto, ya que con esto supuestamente se estaría apoyando a la censura de la libertad de expresión en el arte. Y esta funa, obvio que abrió un dilema y un debate en internet. Y bueno, ¿qué opina Gabito de todo esto? La funa y las quejas definitivamente están justificadas, y en esta ocasión sí se merece que le digan edgy. Pero eso de censurarlo completamente o que le quieran tumbar la cuenta ya está un poco de más, porque si bien sí es de mal gusto y es una falta de respeto, la mayor parte de su trabajo artístico consiste en eso, arte con contexto bastante turbio, y podría ser una categoría de arte derivada o parecida al NSFW. Lo único que sí veo un poco mal fue la fecha de la publicación, pero obviamente esto lo hizo con intenciones bastante edgys, sobre todo para llamar la atención y hacerse publicidad en el intento. La mejor forma en la que un edgy puede dejar de intentar llamar la atención es no darle atención. Y vamos a seguir el ejemplo pasando al siguiente puesto. Winnie the Pooh, miel y sangre. Wow, qué cambio de ambiente, ¿no? Una de las noticias más bizarras que ya se tenían previstas para este año, pero que nos tomó por sorpresa de cómo se tomó un personaje tan infantil y se trajo a un formato de película de terror que parece una parodia de las películas clásicas del género. Básicamente, es una mala película, pero es una carta de amor al género slasher. Pero, a ver, ¿por qué pasó esto con Winnie the Pooh? Es fácil responder este acontecimiento. Esto es debido a la expiración de los derechos de autor hacia el personaje de Winnie the Pooh, el cual se dicta que la vigencia de los derechos es hasta que el autor muera y pasen 100 años. Estos años son relativos. Después serán de dominio público, por lo que cualquiera podría hacer lo que le plazca con el personaje. Esto pasó con Winnie Pooh, pero aquí lo interesante es que para el 2024 se estima y se especula que el famosísimo ratón será de dominio público, y esto da lugar a muchas especulaciones interesantes, por lo que nos queda esperar para ver qué pasará con Mickey para cuando sus derechos de autor expiren y se pueda hacer lo que sea con su imagen. Seguramente será un golpe duro para Disney esto.
Con las últimas noticias más actuales que tenemos fue la expulsión de Justin Roiland, creador de la serie Rick y Morty, de su propia serie. Esto debido a varias acusaciones y denuncias que ya estaban presentes desde el 2020, donde se le acusaba de acoso a menores y abuso doméstico, lo que terminó sepultando su carrera poco a poco, para terminar fuera de uno de los trabajos más queridos de la comunidad, además de que él se encargaba de hacer las voces en inglés de Rick y Morty, por lo que no solo en ideas se verá afectada, sino que también se tendrá que hacer un recast para unas voces nuevas de Rick y Morty. Esto cambiaría mucho la serie, por lo que si llega a ser cancelada, que no les extrañe. Esto es algo triste, pero uno tiene que seguir adelante, que los errores del autor no afecten a la obra, es lo primordial, y esperemos que Rick y Morty pueda sobrellevar esto. Kung Fu Panda 4. Wow, una de las películas más esperadas se estrenará en 2024. Todo esto con un motivo, ya que el 2024 en el calendario chino es el año del dragón. Por ejemplo, este año 2023 es el año del conejo. Y a Gabito le parece un dato muy interesante, ya que representa perfectamente la esencia de lo que es Po. Muchos temen porque se arruine la saga de Kung Fu Panda con esta cuarta entrega, pero consideremos por un segundo todo lo que nos ha entregado DreamWorks estos últimos años. No ha sido tan malo, de hecho bastante disfrutable como lo es El Gato con Botas y The Bad Guys, así que esperemos que DreamWorks no nos decepcione, y la esperanza que sea lo último que se pierda. Así es, Pinocho de Disney fue nominada a los Razzies 2023. Y te preguntarás, ¿qué son los Razzies? Pues déjate lo explico de manera breve. Prácticamente son la contraparte de los Oscars, donde se premia lo peor de lo peor, la crema innata de lo peor del cine. Y fue tan grande el golpe de Pinocho que esta misma fue nominada a Peor Película 2022, como también fue nominada a Peor Guión. Una vez más, demostrando la ineptitud de Disney para crear una buena historia, o más bien, adaptar una historia live action. Además de que Morbius también está nominada a peor película, pero Disney también se robará estos premios, se los aseguro. GIF. Una nueva serie por parte de Disney que irá directamente a la plataforma de Disney Plus, y esta se le llama como ya leíste en la transición, GIF, serie que pudimos echar un pequeño vistazo con su tráiler, y se ve curiosa, pero por su estética y diseño de personajes, parece estar orientadas para un público más pequeño, pero pues será cuestión de ver nosotros qué tal está la serie. Esto parece ser otra serie más para furros, pero bueno, ya para acabar con estas noticias, pasemos a lo mero bueno. Mientras escribíamos este video y hacíamos este dibujo, hasta ahorita que estamos editando este pinche video, ha salido demasiado material nuevo promocional para la película de Super Mario Bros. Por ejemplo, recientemente salió un spot de menos de un minuto, que al mismo tiempo de servir como publicidad de la película de Mario, sirvió como publicidad dentro de la película para anunciar el pequeño negocio de los fontaneros hermanos. Dicho spot está lleno de referencias y homenajes a donde sea posible. Por ejemplo, la voz de la chica que dice la línea al final del spot no es nada más y nada menos que Jenny Elías, actriz de voz original de la princesa Peach en la serie animada de Super Mario Bros. De los 90. También hay un montón de material filtrado, por ejemplo una imagen que muestra el mundo 1 de Super Mario 64. En retrospectiva, al ver todo esto de la película de Mario y compararla con el live action de Sonic, Gavito piensa que debieron hacer la película de Sonic animada, ya que con este formato se puede explotar al máximo la creatividad y las referencias por donde sea posible. Pero bueno, no perdamos más tiempo con esto y pasemos a las siguientes noticias. Chili en revista australiana. Sip, así tal cual como leyeron. Chili, personaje de Bluey, salió en la portada de la revista InStyle, una revista bastante popular de moda femenina, y la sección que tocó representar Chili fue la sección de íconos australianos. En la portada de esta revista vemos que Chili imita una pose de una fotografía bastante icónica de Australia. La fotografía se remonta desde 1937, tomada por Max Dupain a nombre de Son Baker. Junto con esta revista, InStyle publicó un pequeño artículo de acompañamiento que nos da un poco de información sobre la personaje Chili, sus gustos musicales y datos que se han mostrado dentro de la serie pero que están abiertos a interpretación. Bueno, esta noticia fue bastante bonita, pero tenemos que seguir con el video, así que sigamos. La película de los Backrooms. Han confirmado que será una película sobre los Backrooms. Yeah, esa creepypasta ARG de los espacios liminales llenos de niveles por donde sea, reglas absurdas, pero llamativas, y criaturas algo cliché. Dicha película será producida por A24 Films, una productora muy querida y popular especializada en crear películas de terror y suspenso, misma que ya ha creado joyas cinematográficas como The Lighthouse. Muchos dicen que esta madre no va a estar chida conociendo a Hollywood y su forma tan torpe de adaptar creepypastas a internet en formato cine, o que de plano el universo de los Backrooms se había echado a perder desde hace mucho tiempo. El punto es que no están conformes con esta noticia por ningún lado. Irónico, porque hace meses varios fans de este lore no paraban de decir que sería genial adaptar a largometraje estos materiales, tipo found footage. Como siempre, el internet demostrando que ningún chile les embona. Lo mismo va a pasar con los SCPs, los anunciarán y dirán que ya se echaron a perder. Aquí lo que mantiene con esperanza a
Gabito es saber que dicho largometraje será filmado a found footage, un estilo de película parecido a La Bruja de Blair, y estará dirigida por el mismo Kane Parsons, el creador de los cortos más populares de la ARG de los Backrooms. Será cuestión de esperar por más información de la misma. Por ahora solo es un rumor confirmado. Gato en el sombrero. El estudio de animación de Warner ha sacado a la luz el arte conceptual para la nueva película que tienen planeado realizar, inspirada en uno de los personajes más populares del escritor Dr. Seuss, el gato ensombrerado. Aún no se tiene una fecha exacta de publicación, pero al menos se sabe que la producción de la misma ya ha comenzado. Gabito se sigue preguntando por qué no han sacado una adaptación de Huevos Verdes con Jamón, y siempre terminan enfocándose en los únicos dos personajes populares, Grinch y el gato. En fin. Ahora entramos a terreno de Marvel, con una serie nueva que se ve muy prometedora, y es Moon Girl and Devil Dinosaur, que proviene del cómic con el mismo nombre de la serie, de los autores Brandon Montclair y Amy Reader. ¿Y qué es lo vistoso de la serie? Es especialmente su apartado visual, que parece sacado de un cómic, por lo que la gente le llama la atención. Normal, ya que después de que Spider-Man Into the Spider-Verse revolucionara la animación contemporánea, varias cintas optaron por este gran formato y dándole su toque a cada una. La neta, muy rifado de su parte. Por eso Spider-Man es el mejor superhéroe de todos. La dinámica de la protagonista con el dinosaurio este es el clásico de protagonista pequeño y acompañante mamado, pero el dinosaurio me recuerda mucho a Clifford, literalmente es del mismo color. Pero bueno, fuera de eso, veremos qué tal le va a la serie. Hilda temporada 3. Hilda ha sacado su nuevo tomo de novelas gráficas, escritos e ilustrados por Luke Parsons. Dicho material es el que se ha tomado como inspiración para adaptar toda una serie animada, pues ya han de conocer de cuál serie estamos hablando. La serie supuestamente había concluido con la película Hilda, el rey de la montaña, película donde pudimos explorar a fondo la sociedad oculta de los seres mágicos y siniestros de los trolls de la montaña. Seres que al ser tocados con la luz del día proceden a convertirse en piedra. Bueno, solo esperamos que esta tercera temporada de la serie nos dé un gran desarrollo a todos los personajes de la misma. Sobre todo, muchos fans queremos ver cómo manejan el crecimiento de la personaje Hilda, ya que durante las temporadas y la película se le puede notar un crecimiento. Va madurando y va cambiando de apariencia discretamente. Pero eso solo se podrá comprobar con lo que servirá como temporada final de esta gran obra, que por cierto, te recomendamos que la veas, no te vas a arrepentir de nada. Ok, lo sabemos. Ya todos estamos hasta la madre de Disney, y quien diga lo contrario está mintiendo. Pues bien, todos sabemos que ha sido estos últimos años de esta empresa multimillonaria, que literalmente no da una acertada a la buena crítica con sus últimas películas, por lo cual ya nadie espera nada de Disney. Pero este no se rinde, y sigue, para después traernos cosas horrendas, como esto. La saga la cual toda una generación de niñas cantaba y cantaba sin parar, Libre Soy. Algo que ya pasó, pero la marca que dejó Frozen en Disney es imborrable por las canciones, en especial la ya mencionada. Esto por la historia de Elsa, y literalmente que usan en todos los pósters su mismo PNG con su pose, la Elsa pose. Solo de repente le bajan una mano o de plano se queda igual. Después de verla de esta manera, jamás dejarás de notarlo. Pues bien, con la primera entrega todo estaba bien, la verdad. Una gran película que muchos recordarán con nostalgia, u otros solo la canción esta. Pero después llegó la segunda, que sinceramente no vi, pero de lo que recuerdo era un pedo acá bien raro con el camino del agua. No, espera, esa es otra película. En fin, la segunda entrega fue también un éxito, y esto debido a que la gente se quedó con ganas de más de la historia de la hermana helada y la morra que no hace nada, pero ahí anda. La tercera entrega de Frozen se dio a conocer este mismo mes, pero no se dieron detalles específicos de la misma, por lo que es muy poca info que se tiene, pero sabemos que habrá una tercera película, lo cual no es malo, ya que así terminaría la trilogía de Frozen. Al menos no es como... tal y como leyeron, monigotes. Toy Story, la tumba más profanada de Disney, está a punto de tener una quinta entrega, y no creo que nadie, repito, nadie, esté contento o contenta con esta idea. Literalmente, esta saga de películas animadas fue odiada porque en su tiempo, como ya saben todos, le robó el Oscar a Klaus, de una forma tan descarada que todo mundo se enfierró en internet. Pero ese no es el punto, o al menos que te interese ese tema, puedes ver nuestro video hablando del tema por si gustas. Te lo dejaremos aquí arriba para que vayas a verlo después de este. Bueno, regresando al punto, es que a muchos la trilogía de toda la vida es el verdadero final de Toy Story, y estoy de acuerdo, pero viendo por dónde van las cosas, tal vez hasta sean 6 películas para completar la segunda trilogía. Guarden este clip por cualquier cosa el día que sea anunciada Toy Story 6. Esperemos que no pase.
Bueno, dentro de la horrible noticia de todo lo que confirmó Disney hace unos días, algo bueno tenía que salir de esto. Y zip, dicha cosa buena fue la confirmación de la secuela de la queridísima película furra Zootopia. La información llegó como parte de toda la mala noticia que dio Bob Iger sobre la cantidad brutal y masiva de empleados que despidió, y sobre las próximas secuelas de las sagas explotadísimas de Toy Story y Frozen. El detalle es que no se sabe cuándo comenzará la producción de las mismas, o si es que ya han comenzado. Tampoco se conoce su fecha de estreno, ni tampoco se tiene algún material conceptual para anunciar el inminente regreso de la fabulosa saga metropolitana furra. Y con todo esto, principalmente, ¿de qué va a tratar? Bueno, no nos queremos poner en plan Darth Logan y decir ¡lo cambia todo!, pero queremos especular sobre los posibles temas centrales que la película pueda tocar. Ya se sabe que la cinta Zootopia fue modificada enormemente. A media producción, algún miembro ejecutivo le pareció demasiado oscura para un público infantil, y eliminó la idea de una ciudad más racista de lo que fue en el producto final, regulada bajo un invento de nombre Tenkoya, que más que ayudar a la sociedad, la sofocaba y la reprimía. Un símbolo emotivo sobre cómo la clase dominante reprime la disidencia. Pero no nos metamos en temas políticos. Ciertas cosas de la película se mantuvieron, pero más que nada como cameos de fondo y personajes que pasaron a ser extras. Así que aún existe la posibilidad de que dicho material descartado pueda ser retomado, al menos un porcentaje pequeño. Y es que la ciudad de Zootopia, según este arte conceptual, es enorme. Un mundo tan explotable para historias o antologías a los cyberpunk. Y un detalle muy importante que sí o sí deben tocar dentro de la segunda película es el pasado de Nick, su familia y cómo este ha sobrevivido dentro de la gran y oscura ciudad. Es un personaje con un potencial encabronado. Deja tú la posible relación que pueda tener con la coneja policial. Para este punto, eso ya es lo de menos. Realmente una secuela de esta cinta sí o sí debe salir. Con la serie mostraron que aún tienen la capacidad para meter personajes graciosos y entrañables bajo situaciones descabelladas. Lo malo es que, conociendo un poquito a Disney, este se le conoce como alguien que no se le da muy bien realizar secuelas. ¿O acaso olvidaron Wi-Fi Ralph, Frozen 2, Aviones 2 o incluso Tierra de Osos 2? Solo queda ver cómo se lleva a cabo el desarrollo de la película. Y pues no perder la esperanza. Como habíamos comentado en el anterior episodio de las noticias, mantenernos neutrales ante las decisiones del ratón y no perder la imparcialidad. Será un feo golpe haber perdido una saga excepcional con un enorme potencial por culpa de un trabajo realizado de forma floja y sosa. Pero no podemos vivir constantemente con una idea pesimista sobre lo que venga. Es obvio que tampoco hay que dejarnos llevar full con el hype, porque ya aprendimos la lección con Marvel. Y si de todas formas con esto te decepciona el mal trabajo que haya sido la futura secuela de Zootopia, siempre puedes decir, no existe, solo fue un sueño. Una noticia bastante curiosa. Recientemente nos informaron que se está produciendo una serie animada para adultos de la clásica familia de la Edad de Piedra. Obviamente estamos hablando de los Picapiedra. Así es, los Picapiedra, la primera serie animada estelar de los Estados Unidos, regresará de nuevo con una nueva versión llamada Bedrock. Esta serie de comedia para adultos nos mostrará cómo ha cambiado la vida de la familia de la prehistoria, dos décadas después de los eventos originales. Fred Picapiedra está a punto de jubilarse y dejar su trabajo en la cantera, mientras que su hija ya está en sus 20s y busca iniciar su propia carrera profesional. Al mismo tiempo, Bedrock se enfrenta a una gran transformación. La Edad de Piedra da paso a una nueva Edad de Bronce llena de avances tecnológicos y sociales. Así a simple vista se ve como un concepto interesante, solo es cuestión de ver si conservan ese estilo que caracterizaba a las series de Hanna-Barbera. Si no, tal vez estemos a la espera de otro desastre como lo fue Velma. Pero no esperemos lo peor de esto y sigamos. Un punto bastante fuerte de DC siempre ha sido su animación. Las series animadas que ha mostrado desde la década de los 90s y la serie de Batman es el claro ejemplo. Y con esto partimos la noticia ya confirmada desde hace tiempo sobre una serie de nombre Batman Caped Crusader, que será producida por Bruce Timm, otra vez creador de la serie original, junto con Matt Reeves y JJ Abrams. La nueva información es que con la pasada purga que hizo HBO Max a la animación, muchas producciones antes de ser canceladas fueron rescatadas por otras distribuidoras para evitar su horrible caída, pues también Batman fue rescatada por Amazon Prime Video, quien dio chance de hacer dos temporadas para esta serie. Dicha se estrenará en 2024 y promete explotar el origen psicológico de Batman y su relación con los villanos de Gotham City. Prepárense, porque aquí comenzamos con las polémicas ridículas pero demasiado interesantes. Muy bien, pues ya hace un par de semanas Disney anunció un nuevo proyecto live action que saldrá directamente para la plataforma de Disney Plus el 28 de abril del 2023. Una película adaptando el clásico animado de Peter Pan, algo que honestamente no le vemos el chiste ni la razón de existir. O sea, objetivamente, ¿qué se supone que busca lograr Disney recreando sus películas y éxitos viejos a un formato distinto a la animación? Porque
ya vimos que el dinero al menos no busca, no con los fracasos que ha generado estas precisas películas. Desde el último live action decente de Aladdin, ninguna, repito, ninguna adaptación live action del ratón ha sido ni siquiera disfrutable o buena, a excepción de Cruella, pero ese es un cuento aparte del cual ya tocará hacerle video. Y es que ninguna luce bien, ninguna tiene buen CGI, los actores dentro de estas cintas hasta actúan con hueva y la fotografía y la paleta de colores es completamente oscura y sin vida. Bueno, siguiendo con el link de Disney, no es sorpresa para nadie que desde el tráiler la película ya ha recibido demasiado hate, sobre todo por un detalle casi minúsculo, y estamos hablando de la apariencia de Campanita, el personaje minúsculo que acompaña a Peter en todas sus aventuras, típicamente dándole el papel del personaje a una actriz de tez morena, cosa que ya automáticamente se cataloga como inclusión forzada, aunque nosotros lo llamamos de distinta forma, y es un método intencional para generar polémica y tratar de publicitarse en el intento, aunque eso últimamente le ha salido muy contraproducente a la empresa del ratón, porque hace que no termine quedando bien con ningún sector, ni el políticamente correcto, ni con los conservadores. En fin, será cuestión de ver si se trata de otra mediocre adaptación hecha con las patas, o algo que tal vez valga la pena, pero por su erróneo comienzo será recordada con odio. En el anterior video de noticias mencionamos que existía un rumor sobre un proyecto de live action de parte de DreamWorks, intentando adaptar la historia fabulosa de Cómo Entrenar a tu Dragón, pues ahora pasó de ser un rumor a una noticia verídica y ya es oficial. Habrá Cómo Entrenar a tu Dragón en live action y se estima que estará lista para el 14 de marzo del 2025 y estará dirigida por Dean DeBlois, y se supone que será una obra un poco más oscura, adaptando la historia del libro desde un punto de vista más maduro. Así que veremos cómo le va a este proyecto y si será el comienzo de una nueva racha de proyectos de live action de DreamWorks. Desde febrero, Nintendo ha anunciado que se está trabajando en una serie nueva animada de stop motion sobre Pokémon, que se estrenará en la plataforma de Netflix, producida por el estudio Dwarf Animation. El nombre de este corto es Pokémon Concierge. Aún no hay una fecha de estreno oficial, pero se sabe que saldrá este año. La serie contará la historia de Haru, una joven que trabaja como concierge en un hotel de lujo, junto con su compañero de Pokémon Psyduck, el Pokémon más infravalorado del anime. Joder, ¿cómo te quiero, Psyduck? El Gato con Botas ha ganado el premio a Mejor Película Animalista del Año para los premios OSCAT de la organización de PETA, la organización que vela por los derechos animales. Ok, para empezar, ¿qué mierda son los OSCAT? Pues aparentemente son unos galardones otorgados por esta organización para reconocer aquellos títulos cinematográficos que han velado por los derechos de los animales. Sí, ni tú, ni yo, ni nadie conocía o le importaban estos premios. Y es que esta organización animalista ha perdido bastante de su credibilidad desde hace mucho tiempo, sobre todo por su forma de actuar, fijándose más en animales de películas y videojuegos que en las especies vulnerables reales. Solo mencionamos esto porque nos pareció bastante gracioso, pero prepárense, porque esto servirá como preludio de la polémica más grande que estamos por tocar en un rato más. Mientras editábamos este video salió una noticia de DreamWorks, así que se las digo rápido. Se nos dio un vistazo rápido de lo que sería una película de sirenas contra krakens, dirigida por Kirk D'Amico y protagonizada por Lana Condor, Jabouki John White y Tony Collette. Lo único que se tiene al respecto es su sinopsis, y dice así: la historia trata de una guerra entre sirenas y krakens, excepto por Ruby Gillman, una kraken que solo quiere disfrutar su vida. El estreno de esta cinta es del 30 de junio. Bueno, para actualizar un poco la noticia, mientras estábamos editando este video salió el tráiler de esta película, y en cuanto salió tuvo un recibimiento extremadamente positivo, en especial por un personaje particular del tráiler, la antagonista de la película, quien se trata de una sirena con un aspecto muy parecido al de una película de Disney peculiar. Sí, estamos hablando de la Sirenita. Gran parte de los elogios de esta película fue al compararla con el live action de la Sirenita de Disney, alegando que esta película tenía un aspecto visual mucho mejor y más bonito que el live action completo de la Sirenita. Incluso muchos dicen que DreamWorks hizo esto a propósito para burlarse de Disney, y esto no lo podemos asegurar, pero probablemente sí sea así, conociendo a DreamWorks, que nació como un estudio para hacer la competencia del ratón malvado. Eso sí, aún no ha salido esta película y ya muchos alegan que será una genialidad. Tal vez sea así, pero creo que la gente se está dejando llevar de más por la emoción, en especial por el aspecto bonito del antagonista de esta película. Con todo esto que está pasando, Gavito tiene un mal sabor de boca, porque aquí nos damos cuenta que a la mayoría de usuarios le vale madre la animación como tal, y Gavito presiente que lo único que les interesa es tener un buen personaje femenino para
tenerlo de waifu. Y si la mayoría de opiniones son dadas por las hormonas y no por la cabeza, pues no hay que tomarlas muy en serio. Y no, esto último no lo dice Gavito, esto es una ley. Hace unos pocos días se celebró finalmente el evento de los galardones de las mejores películas del año, en su respectiva categoría. La película definitiva que se llevó el Oscar fue la cinta curiosa pero a la vez épica de nombre Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Una cinta magistral que sabe cómo hacernos sentir un verdadero multiverso de la locura, al menos mejor que toda la fase 4 y 5 de Marvel. Y el actor que se llevó el galardón fue el mítico actor Brendan Fraser, un actor quien ha sufrido muchísimo y finalmente obtuvo el reconocimiento que merece. Pero lo verdadero inherente para este canal es la ya mencionada categoría Mejor Largometraje Animado, la cual posiblemente ya saben quiénes eran los competidores: La Leyenda, El Perseguidor y El Novato. Tres cintas, un premio. Bueno, ya dejándonos de tonterías. Era casi de ley que tenía que ganar, y lo hizo. Guillermo del Toro se llevó el premio por su increíble largometraje stop motion, Pinocho. Al momento de ganar, se le notaba el nerviosismo, pero a su vez, su entusiasmo y énfasis en querer dar el discurso para darle más visibilidad a la animación como un medio del cine y no como algo aparte. También agradeció a sus padres, que en paz descansen, y a todo el equipo que participó en la producción de la cinta, algo bastante emotivo, pero no dejé de notar que fue algo apresurado. Pero no por él, sino que la misma academia lo estuvo presionando para que se fuera y dejara seguir el show. ¿Quién sabe si porque no les interesaba escuchar lo que Guillermo del Toro tenía que decir, o porque de plano definitivamente hay algo que la academia simplemente no quiere aceptar con la animación, sobre todo cuando una de sus principales productoras no ganó el premio? Aunque esto ya es entrar en terreno conspirativo y súper alucinado, así que sigamos. La polémica comenzó cuando de nuevo entró a discusión el resto de cintas sobre quién verdaderamente merecía el galardón. Que si Gato con Botas, que si Turning Red o que si La Concha de la Lora. Algunos estaban conformes. Pese a que no ganó el gato, al menos Disney no se llevó el premio. Y bueno, Gavito ya lo dijo antes, pero es buen momento para reiterar un hecho. Y es que la película de Turning Red ha sido bastante infravalorada estos meses, incluso excesivamente odiada. Y pues, pese a que puedan tener un par de razones para hacerlo y no esté a la altura de las demás cintas, objetivamente no era el mayor bodrio que Pixar y Disney pudieron crear. Y con todo lo sucedido podemos determinar que tal vez las cosas con la Academia de Artes puedan cambiar. Tal vez todos estos meses de estar jodiendo con la misma frase terminen rindiendo frutos. Porque muchos dicen que parecemos disco rayado, repitiéndolo de siempre: la animación no es un género. Pero tomen en cuenta que, si necesitas que la gente esté repitiendo un fact a todas horas para recordártelo, quiere decir que algo has estado haciendo mal. A veces, es necesario repetir un mensaje hasta el cansancio para que la gente que oye todo el tiempo, finalmente escuche. Esta noticia está un poco desactualizada, típico de Gavito, pero bueno, ya hace mucho tiempo que salió la película de Shazam 2. Dicha tuvo una aceptación regular, pasó sin pena ni gloria, al igual que la gran mayoría de películas de superhéroes que han salido últimamente. De hecho, esto hace preguntarnos si de verdad la gente se ha cansado del cine de superhéroes o solo es que lo han estado ejecutando sumamente mal. Probablemente sea el hecho de que el mercado de los superhéroes está saturando, y ya casi nadie se está tomando en serio las nuevas entregas que nos están dando. Pero en fin, algo que también queríamos mencionar fue la peculiar promoción que tuvo la película de Shazam en Cinépolis, donde si comprabas un combo y gritabas Shazam, te lo agrandaban completamente gratis. El com fue una buena manera de rescatar la película, porque si no, tal vez hubiera caído en taquilla. Pero bueno, sigamos con estas basuras. Netflix sacó un pequeño especial que trata la historia de unos lomitos que están en busca del porqué la desaparición de la humanidad. Y lo innovador de este especial es que es interactivo. Puedes verlo en Netflix. Actualmente sigue disponible en su plataforma de streaming. Vayan a probarlo, es una experiencia que sinceramente no te puedes perder. Su animación no podrá ser innovadora, pero te da un descanso visual después de tanto 3D con 2D. Joder, y pensar que nunca diría eso. Las historias interactivas han existido desde hace bastante tiempo, y sinceramente hay unas muy, pero muy buenas, pero no son series, sino videojuegos. Esta serie, que fue estrenada en la plataforma de streaming de HBO Max, nos muestra con diferentes estilos animados diferentes historias, todo esto hecho por diferentes animadores. Algo muy similar a lo que hizo Netflix con Love, Death and Robots, una de las joyas de la corona de Netflix. El manejar historias pequeñas de muy buena calidad es una gran forma de entretenimiento, ya que se te da la dosis exacta de lo que necesitas ver para disfrutar sin tantas preocupaciones de entender un lore super extenso. Es la magia de este tipo de antologías.
Hace una semana salió el tráiler de la película de Trolls 3, Se armó la banda. Es una película animada producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures. Está dirigida por Warren Dorn y co-dirigida por Tim Hates. Si bien esta película ha tenido ciertos altibajos, no porque sea mala, sino que simplemente la gente no la ve, les recomiendo darle una oportunidad. Siendo una cinta muy colorida que juega con el mundo de la música, nunca está de más probar algo nuevo. Sobre todo dicen mucho que es una prueba de la supuesta era oscura de DreamWorks, cuando optaba por hacer películas infantiles nivel ñoñada, y probablemente sea así en algunos aspectos, pero de cualquier forma me mantengo firme al afirmar que esto realmente no es lo peor de DreamWorks, considerando que existe Spirit del 2019 y Jefe en Pañales. Siguiendo con la próxima cinta, en el tráiler pudimos ver un aire psicodélico en una escena que, si se utiliza de buena forma, nos dará un espectáculo de luces y colores fervientes. Veremos qué será de esta peli. El pequeño búho que siempre está detrás de ti por no hacer tus tareas de inglés volverá en forma de serie. Sí, así como suena, monigotes, Duolingo participará en una serie tipo reality show donde ayudará a un grupo de chicos a aprender su idioma, porque todos son de diferentes regiones y todos estarán en la misma casa al estilo Big Brother. Es una idea algo rara, pero bastante innovadora. Y si sale algo interesante sobre esta serie, tal vez la mencionemos en un short. Si no, pues será algo completamente olvidable. Si no hay una escena donde Duolingo le esté diciendo a alguien, ¡tú! Ya, tú, veré for the life in our Spanish. Será una completa decepción. Y siguiendo con los superhéroes, ahora es turno de Marvel. Esta noticia salió mientras estábamos terminando de editar este video. Ya sabrán la madriza que es hacer estos videos. Bueno, el punto. Ha salido el tráiler de una nueva película de Marvel Studios. Dicha película tiene de nombre The Marvels. Será la tercera entrega de la quinta fase del universo cinematográfico. Y por como podemos ver, las tres personajes principales eran Carol Danvers, o sea, Capitán Marvel, Monica Rambeau, la personaje que sale en WandaVision, y Kamala Khan, o sea, Miss Marvel. La película espera ser estrenada el 8 de julio del 2023. Y bueno, la polémica es tan predecible que hasta ustedes ya han de saber de qué se trata. Y como no es sorpresa para nadie, la película recibió duras críticas por tratarse de tres personajes provenientes de películas y series no muy buenas. Aunque bueno, para Gabito la de WandaVision estuvo decente. Gabito siente indiferencia por estas películas, porque a diferencia de sagas como Ant-Man, Thor o Guardianes de la Galaxia, estas últimas de The Marvel, si resultan ser malas, no sentirá que se está perdiendo algo muy importante. Y si resulta ser buena, pues es ganancia para todos. La película Joker 2 se llama oficialmente Joker Folie à Deux. Sí, lo dije bien, por fin. Y está programada para estrenarse en cines el 4 de octubre del 2024. Joaquín Phoenix volverá a interpretar su papel como Arthur Fleck, también conocido como Joker. Lady Gaga ha sido elegida como la protagonista femenina de Folie à Deux. Todd Phillips, quien recibió una nominación al Oscar en 2020 por su trabajo en Joker, también dirigirá Folie à Deux. Warner Bros. Ha mantenido en secreto la mayoría de los detalles sobre la trama de Joker. Sin embargo, vale la pena señalar que, a diferencia de su predecesora profundamente sombría, la película ha sido anunciada como un musical debido a que se trata de Lady Gaga, señores. ¿Cómo le iban a negar cantar? Las imágenes que se han filtrado, hasta videos de la filmación, nos muestran el vestuario de los personajes y un poco del contexto de la peli. Le tenemos también muchísima fe, por lo que esperemos que el dúo de la locura dé un gran espectáculo cuando se estrene. Así es, señores, con apenas 7 años de estreno, la película de Moana tendrá su live action, recién planeado por el señor de las rocas y los memes, Dwayne Johnson, junto a Oli, quien interpretó a Moana en la película original. Estos son los encargados de todo, prácticamente productores ejecutivos, y al parecer estos ya mencionados interpretarán a sus personajes en Moana. ¿What? ¿La Roca cantando vestido de Maui? ¿Yo solo sé decir de nada? Eso tengo que verlo. Migration es una próxima película animada de Illumination Entertainment y Universal. La película sigue a una familia de patos que convencen a su sobreprotector padre para migrar de Nueva Inglaterra a las Bahamas. La película está escrita por Mike White y dirigida por Benjamin Renner. Se estrena en cines el 22 de diciembre. Después del gran estreno y apogeo que tuvo la película de Mario de este mismo estudio, podemos tener grandes expectativas al respecto de la película. Si bien Illumination es un estudio que ha traído diferentes calidades en sus proyectos, esto no quiere decir que no pueda entregar algo bien planeado. Al menos sus películas son entretenidas y muy coloridas, por lo que esto le da un punto a favor. No obstante, algunos usuarios han expresado inconformidad por la trama simple que presenta la cinta, algo no muy original, siendo básicamente un refrito de lo que fue en los crudos de DreamWorks. Aunque bueno, ya conocen cómo es el estudio, tirándole más a lo palomero que a lo serio y experimental. Además, recuerden que las ideas no se juzgan por su originalidad, sino por su ejecución.
Para la próxima tercera temporada de la serie de Hilda, lanzaron una serie de novelas gráficas que obviamente servirán como material referencial para poder hacer la tercera temporada. Estos libros son Hilda and the Fairy Village y Hilda and the Farrowtalk Tree. Algo un poco raro, porque anteriormente habían comentado que la tercera temporada de esta serie iba a ser 100% original, sin inspirarse en ningún material de novela gráfica. Aunque bueno, con este nuevo material ya podemos ver que Hilda sí tendrá un crecimiento de personaje. La temporada como tal no tiene fecha de estreno, pero se espera que salga a principios del próximo año. A Gabito le fascina y le encanta esta serie, y le gustaría hablar más a detalle sobre todo el profundo mundo mágico que oculta este lore. Tal vez haya una cronología, quién sabe. Spider-Man. Todos estamos emocionados por la secuela de una de las cintas precursoras de la animación 2D y 3D, y teniendo un nuevo tráiler salido hace poco, el hype no se pudo contener, porque vamos, se trata de uno de los mejores, si no es que el mejor superhéroe de Marvel. Pues bien, el tráiler nos muestra más de la dinámica del Spider-Verse, y cómo entre universos conviven los arácnidos, algo así como una ciudadela de Rick and Morty, donde todos pueden juntarse sin alterar el flujo del espacio multiversal, y cómo Miles se pone cada vez más como un Peter Parker, por cómo se ven sus problemas en la escuela, mostrando desinterés sobre sus calificaciones y por sus padres, lo cual tal vez sea el centro del conflicto de la película, porque como una vez dijo un sabio en internet, todo el mundo quiere ser Spider-Man, pero nadie quiere ser Peter Parker. Pero bueno, lo que realmente puso en polémica en internet el tráiler fueron dos frames. Sí, así de estúpido como suena, por dos frames del tráiler el internet explotó. Y tal vez te preguntarás, ¿cuáles habrán sido esos frames? Y te voy a explicar. En la primera escena tenemos a Miles Morales sujetando su mochila con un pin que tiene el lema BLM, el grupo Black Lives Matter, un movimiento nacido en Estados Unidos por los afrodescendientes en pocas palabras. Si bien no es sorprendente que agreguen elementos inclusivos a las nuevas películas, lo que no esperábamos era que se armara tanto revuelo por algo tan minúsculo, porque obviamente salieron un montón de peleas inmaduras, que si inclusión forzada, que si estaba bien, que si debería haber propaganda política en el mundo de los cómics, etc. Aquí Gabito solamente tiene dos dudas respecto al tema. 1. ¿En qué tanto afecta la trama como para criticarlo de forma tan masiva? Y 2. ¿Cómo no esperarían que un superhéroe esté a favor de alguna causa social? Y siguiendo con esta misma polémica, hubo otro frame que también causó un montón de furor en internet. Un frame donde Gwen está en un cuarto con una bandera trans al fondo. Un frame que ni siquiera dura un segundo. Eso sí, al fondo, dicha bandera trans dice el lema Protect Trans Kids. Reitero, algo que no afecta a la trama. Y aún así, había gente quejándose porque se trataban de las malvadas ideologías progres. A ver, es entendible que se critique la inclusión forzada cuando esta no se ejecuta de buena forma. Sobre todo cuando la obra hecha con las patas se escuda de la crítica alegando que todo el público es retrógrada y machista. Tiene lógica, porque critican un producto completamente mediocre que se centró únicamente en la idea de ser inclusivos. Pero ¿cuál es la necesidad de criticar esos detalles cuando la obra está bien hecha? O todavía peor, cuando esos detalles políticamente correctos se encuentran casi como cameo. Da a entender que la mayoría de los usuarios genuinamente se sienten molestos por esta clase de ideologías o de movimientos sociales. Y si es así, te invitamos a investigar un poco más sobre el tema. No tiene por qué haber toxicidad sobre esto. En fin, qué hueva extenderse con este gastado tema. Pasemos a la siguiente noticia. Con la salida inminente de la película, además de que Gabito casi casi que se quedó a dormir una semana antes en el cine para ver la peli y hacer la reseña, que por cierto, si aún no la has visto, la reseña te la dejamos aquí arriba para que la veas. Bueno, el tema de la película del bigotudo más famoso del mundo se centran en cómo fue calificada en las últimas semanas por Rotten Tomatoes, calificándola de mediocre y solo un mar de referencias. Si bien en algunos puntos puede tener razón, están en ciertas cosas equivocados, como el manejo de la cinta en general. La mayoría de la gente no va para ver la siguiente obra maestra cinematográfica. Es Mario Bros. Otro problema presente que mencionan que es molesto es la cantidad de referencias que hay en la cinta. Pero bueno, hay formas buenas de ejecutar esto. Una buena referencia es aquella que no roba el protagonismo a la historia principal y solo quiere llamar la atención como de ¡mírenme! Si me conoces eres bien culto. Una mala aplicación de las referencias en obras cinematográficas es Space Jam 2. Solo es un mar de publicidad de HBO Max con referencias innecesarias en pantalla que solo están para decir lo que ya mencioné. En cambio, una de las mejores películas que maneja esto es Ready Player One. Las referencias a la cultura pop popular son tantas que hasta el día de hoy difícilmente podrías mencionar todas. Son sutiles, salen el tiempo suficiente y no sobresaturan la película. Ahora pasemos a la polémica con esta película. Con la sorpresiva mala calificación que obtuvo Mario en Rotten Tomatoes, muchos críticos y creadores de contenido comenzaron a buscar culpables por esto. Casi que estaban buscando un chivo expiatorio, pero bueno. Y
encontraron al candidato perfecto para ser culpable. Pues resulta que John Leguizamo, recordado por haber interpretado a Luigi en la infame película de live action de Super Mario Bros., lanzó comentarios críticos contra la película de Super Mario por tener falta de inclusividad y personajes latinos. Esto fue perfecto para difundir una falsa noticia, donde supuestamente gran parte de los críticos y del público objetivo se quejó de la película por supuestamente no contener inclusión. De ahí se armó la clásica pelea sobre la inclusión en las películas y de cómo supuestamente Mario había humillado a los progres. Y básicamente todo se trata de un malentendido. Esta vez los progres no tenían nada que ver con la película, pues esa baja calificación en Rotten Tomatoes es de gente que no ha jugado los videojuegos de Mario. Y alegan que como no entienden el fanservice de la película, les parece un despropósito sumamente simple. Y es que objetivamente no se equivocan. La película es sumamente sencilla y tiene muchos agujeros de guión, pero como espectáculo de fanservice funciona bastante bien. El problema es que a los críticos se les olvida discernir entre lo que es un buen espectáculo y una película experimental y profunda. Pero tú dinos, ¿la película verdaderamente es buena o es solo fanservice? Por mientras nos queda esperar qué más contenido nos pueda sorprender durante este año. Pero por cómo se ven las cosas, todo pinta para bien. Ya sabemos de la injusta cancelación de varias series este año, y en anteriores resúmenes mensuales habíamos mencionado el tema de la cancelación de Inside Job, pero salió a relucir de nuevo por un tráiler que pudimos ver de una serie que se estrenó en Netflix llamada Mulligan, que literalmente cuenta con la idea base de Inside Job, tratando el tema de las conspiraciones, y nos parece de muy mal gusto debido a que la serie ya se estaba posicionando como una de las mejores series estilo Adult Swim, pero pues ya sabemos que Netflix cancela todo para reinventar. Estamos en la temporada de anuncios bastante fuertes y pues las grandes franquicias son las más esperadas, que sean las siguientes en sacar la siguiente gran película de la temporada. Y Pixar, como ya todos sabemos, nos traerá Elemental, que si bien no es la gran pieza cinematográfica y es un tema bastante usado en el pasado, hemos aprendido a lo largo del tiempo que lo importante es cómo se ejecuta el mensaje, no solo el mensaje en sí, ya que sabemos que la película se tratará de las diferencias sociales por medio de los elementos. Y hasta ahí, o eso creíamos, porque más adelante para promocionar la película Disney sacaría un libro infantil, el cual tiene toda la fucking película. Háganme el favor, toda la trama está en el libro infantil de Elemental. De hecho le hicimos un short por si no lo vieron, pero bueno, no está de más mencionarlo por este medio también, porque no tiene pierde. Es de las pocas veces en la que una película es liqueada por su propia mano. Más que nueva serie, es traer a la actualidad una serie antigua de los Looney Tunes, que más que a estos carismáticos personajes me refiero a los Tiny Toons, que fueron traídos por allá del 1990, y cuentan con más de 90 episodios emitidos en la época, y la serie se llama Tiny Toons Looniversity, siendo los protagonistas estos pequeños conejitos llamados Buster y Babsy. Y la premisa de la serie es que este par junto a sus amigos tendrán que ir juntos a la universidad y encontrarse con todo lo que te puedas imaginar, ya que quienes serán sus profesores son nada más y nada menos que los propios Looney Tunes. Se ve prometedora la serie, ya que anteriormente hace años tuvimos uno de los mejores reboots de esta pandilla, siendo The Looney Tunes Show, una forma fresca de darle otro aire a los mejores personajes de Warner. La fecha de estreno aún no se da, por lo que nos queda esperar a que se estrene y juzgar a nuestro criterio qué tan buena es. Volvemos a temas de live actions de Disney, y esta vez volvemos a hablar al respecto de una cinta anunciada de forma muy precipitada, y es el live action de Moana, producida por La Roca y Auli, quienes se encargaron de darle voz a Maui y Moana en la cinta original. Pues bien, ¿qué es lo que nos trae de vuelta a este tema? Y es que se había mencionado que estos mismos interpretarán a Maui y Moana en la cinta live action, pero en una noticia dada por Auli, mencionó que ella no interpretaría a Moana, y lo dejará a alguien quien represente de gran manera al personaje, ya que es lo que buscan en primer lugar para esta cinta. Una decisión de lo más curiosa, pero respetable de igual forma. Ella tendrá sus razones, las cuales no querrá interpretar a Moana, pero bueno, pasemos a la siguiente noticia. Entre tantos remakes y live actions polémicos que ha anunciado Disney, hay uno que está en la delgada línea entre la aceptación y el odio, principalmente por el mal historial que ha tenido la empresa con sus cintas, aunque un factor bueno de esto es que al menos el cast que tendrá la película se acerca bastante a los personajes animados, sobre todo Cobra Bubbles y Lilo. El resto está muy X, o de plano no se parecen, como siempre. De hecho hubo una pequeña polémica porque se creía que el personaje rudo
fantoche, sería reemplazado por una actriz de nombre Jolene Pardee. Pero por suerte no hubo ningún cambio, sino que agregarán un nuevo personaje que también será un trabajador social, de nombre Miss Kekoa. El verdadero problema será adaptar la personalidad y apariencia tan característica del alienígena tierno y azulado. Será un dilema, o muy realista, pero poco entrañable como lo fue el live action del Rey León, o algo más caricaturesco, pero considerándolo muy bizarro que hasta entraría en el valle inquietante. Pero no todo es malo, pues si esto es llevado a cabo de la forma correcta, podrían encontrar un equilibrio entre lo adorable y fantasioso y lo realista, así como lo fue el excelente trabajo de los Pokémon con texturas realistas pero apegados al material original de la película Detective Pikachu. Más allá de todo esto, seguimos con la misma opinión de siempre, con los remakes de Disney. Son totalmente innecesarios. ¿Será que esta es la forma en la que el ratón ha podido duplicar en ganancias con sus proyectos? ¿O ya se le están acabando las ideas? La respuesta podría ser ambas, porque como va la racha, solo han elaborado productos aburridos que ni siquiera vale la pena recordar, y siempre preferirás en primer lugar la animación original por más chistes racistas que puedan tener. Fuck, goddamn. La polémica sin duda ha sido la más sonada por casi todo el internet, porque no solo ha escalado en Twitter, sino que en Facebook, YouTube y demás redes sociales puedes encontrar discusiones candentes acerca del tema. Y sobre todo para nosotros es delicado, porque un paso en falso y ya generamos 30 enemigos en la industria del doblaje y streamers. Pero ni modo, ni que fuéramos monedita de oro para caerle bien a todos. Las cosas pasaron así. A unas semanas del estreno de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, hicieron un muy importante anuncio sobre el cast que tendría el doblaje de la cinta. Dicho doblaje estaría conformado por Star Talents casi en su totalidad, más específicamente streamers y youtubers invitados, como Gaby Mesa, Juan Guarnizo, Pipe Punk y algunos que ya han hecho un buen trabajo como Emilio Treviño. Aunque también hay unos cuantos que nos preocupan enormemente, como Andrés Navi. En fin, no hace falta decir por qué esto genera una inmensa polémica. Algo absurda, porque es fácil resolver si ambas partes de la discusión se prestan a escuchar lo que el otro tiene que decir. Para empezar, la mayor preocupación de la gente en contra de esta decisión es que la calidad de doblaje se vea enormemente afectada, y que para colmo, este cast le quite la oportunidad de trabajo a muchos actores profesionales, o incluso a los que recién están comenzando su carrera. Por otro lado, los que defienden esto alegan que no es algo de qué alarmarse, pues dichos Star Talents no dirán más de 5 líneas a lo mucho, al tratarse de muchos personajes de cameo, sobre todo utilizando la premisa de la frase de Spider-Man: cualquiera puede llevar la máscara, ¿acaso tú no lo harías? Y bueno, este debate parecía interminable hasta que Pipe Punk y Chucho Calderón de La Zona Cero, no sé si lo conozcan, La Zona Cero, un canal que al parecer se copia de nosotros, ya vieron, hasta el nombre nos copia, hicieron un directo invitando a los actores de doblaje. Carlos II, conocido por ser Piccolo y Woody, y su hijo Carlos Solízar, pilares del doblaje, para un debate sobre el tema de los Star Talents. El debate terminó bien, tranquilo, ambos puntos respetando su opinión y llegando a una conclusión objetiva bajo varios temas. Pero aún así, el internet ignoró todo esto y se centró en lo más amarillista: el comentario sacado de contexto que le hizo Carlos a Pipe Punk. A ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento, catalogado como la humillación del año hacia los streamers y fomentando aún más la polémica. Si bien estoy de acuerdo en recordar momentos en los que le bajaron de huevos a quienes se sentían con la verdad absoluta, creo que es indispensable conocer todos los puntos de los que se hablaron y sacar una conclusión un poco más objetiva. Primer punto: los streamers invitados para el cast no tienen la culpa de esto. En este canal siempre hemos dicho que si habrá bullying y quejas en internet, que sea contra los productores que toman las decisiones, y no con los actores ni trabajadores, porque a fin de cuentas ellos están haciendo su jale, siguiendo las indicaciones de los directores, y tratar de culparlos por esto es infructífero e inútil. Segundo, algo que sí se puede cuestionar sobre ciertos Star Talents es cómo aceptaron el trabajo, pese a que en su pasado afirmaron activamente estar en contra del doblaje, y que siempre preferirían ver la película en su idioma original, tema que fue mencionado por los actores. Si no se disculpan, entonces es correcto hacerles la observación. De lo contrario, ya deja de estar buscando tweets de hace más de 6 años, porfi. Tercero, los influencers que son invitados a hacer estos trabajos deben dejar de lado la emoción y el hype, y mejor preocuparse por hacer un buen trabajo y mantener estable la paga de los actores profesionales. Porque si no cobran o cobran barato, entonces será más rentable estar contratando a más gente así. Y para colmo, la publicidad generará ganancias que no será para el cast, y la chamba del doblaje se volverá paupérrima. Cuarto y el más importante:
Muchos actores de doblaje que aparentaban estar en desacuerdo, en realidad no desaprueban la decisión del doblaje de Spider-Man. Es un punto medio, ni bueno ni malo, y como comentó el maestro Carlos, siempre y cuando a los profesionales se les trate igual que a los Star Talents, las cosas estarán bien, mismo pago, misma tolerancia al error, mismo reconocimiento, etc. Como lo fue en el caso de Shrek con Eugenio Derbez, cuando se les invitó a reconocer el mérito del resto de actores de doblaje sobre el Star Talent. No me voy a poner a resumir el directo porque fue larguísimo, y si quieres más detalles, te invitamos a revisar el canal de La Zona Cero y saber lo que fue del debate completo. Así que podemos concluir por nuestra parte que la decisión, si bien va a perjudicar la calidad del doblaje, no es algo completamente malo, pues reiteramos que no serán diálogos sumamente largos los que tendrán y no hay una certeza de que todos hagan un muy mal trabajo. El problema real de todo esto es la atención que se les da a los Star Talents sobre los actores profesionales. Debería haber un equilibrio en el trato que ambos obtienen y merecen, y esto no es problema ni de los influencers ni de los actores de doblaje, sino de las empresas. Pero dinos tú, ¿de qué lado estás en este eterno debate? Comenta en la tranquila y pacífica sección de los comentarios. Seguramente te darán un abrazo de bienvenida y compartirán sus puntos de vista con total respeto. ¡Adelante! Bien, todos conocemos esta serie tan entretenida pero a la vez tan bizarra. Y por todo lo que ha pasado estos últimos meses, debido a un problema que hubo con el creador de la serie, Justin Roiland, debido a que tenía acusaciones de violencia doméstica y todos ya sabemos la historia. El problema que se presentaba en el idioma original es que Roiland hacía la voz de Morty, Rick y de casi todos los personajes extra de la serie. Entonces tocará buscar un reemplazo de las siguientes temporadas, y se vienen confirmadas al menos 4. La tan esperada temporada 7 que saldrá según esto en otoño de este mismo año, y el resto de temporadas que están en desarrollo. Esperemos que las ideas de la serie no se vean tan afectadas y tome un giro diferente al concepto original. Ya saben, de preferencia quitar esos chistes endogámicos de mal gusto. Al menos es reconfortante saber que una persona tan nefasta que no aportaba nada a las ideas creativas se vaya del proyecto. Recientemente, Disney anunció una nueva serie que captó la atención de internet, aunque generó muy poco revuelo en comparación con otros lanzamientos. Sin embargo, esta vez el motivo de la controversia fue bastante inusual. La serie está dirigida a un público infantil y algunos usuarios se mostraron indignados, argumentando que era una falta de respeto hacia la Sirenita y otros comentarios similares. Pero, sinceramente, es momento de madurar y analizar las cosas con calma, ¿no creen? La serie en cuestión, La Sirenita, de Disney Junior, y el principal motivo de la indignación en Twitter fue el hecho de que la protagonista era una niña de color. Sin embargo, es importante cuestionar si estas reacciones están motivadas por una verdadera preocupación o simplemente por la necesidad de buscar confrontación en redes sociales. Después de todo, la serie está dirigida a un público infantil que en su mayoría no se preocupan por la raza de los personajes, sino que simplemente disfruta la historia y ya. Además, es interesante destacar que esta adaptación en formato animado brinda una oportunidad única para resaltar las cualidades y características más amigables y encantadoras de los personajes, en contraste a live action que presentó desafíos evidentes debido a las limitaciones visuales. Nadie va a olvidar ese Flounder de Atún Dolores. Es comprensible que en el live action no se pudiera lograr la misma estética que en la animación, ya que habría sido difícil superar el famoso valle inquietante y evitar que los personajes parecieran extraños o poco convincentes. Dicho esto, la serie animada de La Sirenita está programada para su estreno en 2024 a través de Disney Junior, y podemos esperar una propuesta que atraiga a su público objetivo, los niños más pequeños. Es importante recordar que los gustos y las preocupaciones de los niños difieren significativamente de las de los adultos. El enfoque principal debería ser brindarles contenido apropiado y entretenido, más allá de las controversias superficiales que pueden surgir en las redes sociales. Así es, monigotes. La serie del Gato Azul y el Pez Naranja recibirá una séptima temporada, debido a que fuentes de Twitter de la productora de Hanna-Barbera Studios, de una usuaria que menciona que está muy emocionada por la producción de la temporada 7 del Increíble Mundo de Gumball. Además de que la noticia de la temporada y la película confirman el regreso de una de las series más graciosas e innovadoras del medio. Solo conozco una serie y una película que han jugado tanto con la animación, y es de Across the Spider-Verse y el Increíble Mundo de Gumball. Nos toca esperar más noticias al respecto, pero por ahora nos agrada la noticia de que aún a pesar de que ya pasaron 4 años, hay noticias de Gumball.
Es verdad. Junio ha sido un mes repleto de estrenos cinematográficos importantes para el medio. La gente ha estado esperando con ansias estas películas, pero la realidad es que resultó complicado para muchos ir al cine tan seguido debido a la frecuencia de los estrenos. Ahora, hablemos sobre el top de las películas más taquilleras de este periodo. En el quinto lugar encontramos a Quantumania con una recaudación de nada menos que $476,071,180. Sin embargo, considerando su presupuesto de $200 millones, se puede decir que su desempeño en taquilla fue moderado, ya que apenas duplicó su inversión. Luego, en el cuarto lugar tenemos a Across the Spider-Verse. Esta película resultó ser un rotundo éxito considerando que su inversión fue de $100 millones y logró casi cuadruplicar su presupuesto. En tercer lugar, nos encontramos con Rápidos y Furiosos 10, que recaudó $676 millones en taquilla. Aunque puede parecer una cifra impresionante, hay que tener en cuenta que su presupuesto ascendió a los $340 millones, por lo que apenas logró duplicar su inversión. Es evidente que hubo varios fracasos en términos de recaudación en este top. En segundo lugar tenemos a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, con una impresionante cifra de $821 millones. Considerando su presupuesto de $250 millones, podemos decir que esta película de Marvel ha sido un gran éxito en taquilla. Lo único que ha sacado Marvel bueno hasta ahora. Finalmente, en el primer lugar encontramos a la esperada y muy merecida The Super Mario Bros. Movie. Con un presupuesto de $100 millones, logró recaudar una increíble suma de $1,326,751,980. Es una cifra impresionante en comparación con las demás películas estrenadas este año. Sin duda, se ha ganado su puesto en el top 1. Este año ha sido muy destacado para la animación, como muchos han afirmado, pero no todo es color de rosa en ese aspecto. Hay muchos otros temas de los que debemos hablar y profundizar. A pesar de los éxitos en taquilla, la industria de la animación también enfrenta desafíos y problemáticas que merecen nuestra atención. La animación es un arte complejo que requiere un gran esfuerzo y dedicación por parte de los animadores y creadores. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el trabajo arduo y las condiciones laborales que enfrentan estos profesionales. La profesión de cumplir con los plazos y las expectativas del público pueden llevar a jornadas extenuantes y situaciones de estrés que afectan la salud y el bienestar de quienes dan vida a estas producciones. También tuvimos el estreno de Flash, que se esperaba que fuera la revolución del género de superhéroes, sobre todo porque esta película esperaba ser el gran final del universo de Snyder. Pero la película fue muy regular, pasó sin pena ni gloria. Pero esto también supone un problema, porque su rendimiento en taquilla es bastante bajo, sobre todo porque bajo los estándares que mostraba el tráiler, para muchos la película resultó ser una gran decepción, con momentos que ves y simplemente rompen con la seriedad con lo que quieren mostrar. Y el factor más grande de todos es el CGI, superando los límites que conocemos del valle inquietante. Y cuando tienes un bardo de gente molesta y un bardo de gente que no le interesa tu contenido, genera una gran tragedia para la taquilla. Y bueno, a nuestra opinión la película es decente, pero el CGI en serio es un problema. Algunas personas justifican el CGI porque supuestamente así es la forma en la que ve el mundo alguien que corre muy rápido. Y no me convence. La escena de Quicksilver salvando a todos en la secuela de X-Men fue un buen ejemplo de tomas dinámicas a super alta velocidad. Y la diferencia que hay entre ambas escenas es el uso de efectos prácticos, en Flash siendo prácticamente nulos. Para esta situación pondré un ejemplo. Supongamos que te piden hacer un trabajo de 10 páginas escritas en computadora, y con la facilidad que tenemos actualmente con la tecnología decides hacerlo en ChatGPT. Esta confianza es tan sólida que incluso se prescinde de la lectura minuciosa del contenido generado por el modelo de inteligencia artificial. Más, en ocasiones este enfoque es impermutable, deriva una sorpresa desagradable y un resultado tan notable. El texto resultante durante su misión se aleja del tema provocando risas y diversión, un efecto cómico por así decirlo. Se rompe el protocolo cual todo peso por el cambio. Bueno, ya entienden el punto, ¿verdad? La escena de Quicksilver, trabajo hecho a mano. La escena de Flash, trabajo con ChatGPT. La película del arácnido ha estado en el centro de atención últimamente debido a una serie de inconvenientes con los animadores involucrados en su producción. La noticia más reciente revela que más de 100 animadores han renunciado al proyecto debido a los malos tratos por parte de la productora. Es lamentable ver cómo se repite esta historia una vez más, ya que a pesar de todo parecía ir perfectamente. No todo es tan bueno como parece. Los trabajadores han revelado que tenían jornadas laborales extenuantes de hasta 11 horas al día
para cumplir con las demandas de la película. Además, se vieron obligados a rehacer su trabajo hasta 5 veces debido a los constantes cambios y exigencias del proyecto. Este tema no es nuevo en la industria de la animación, ya que hemos presenciado situaciones similares en el pasado, como en el caso del estudio japonés MAPPA, conocido por sobreexplotar a sus animadores con el fin de satisfacer las demandas del público. Es importante recordar que detrás de estas películas y series de animación hay personas reales con familias y emociones, al igual que todos nosotros. El proceso de la creación de la animación es extremadamente complejo y requiere su esfuerzo titánico por parte de los artistas y animadores involucrados. Su dedicación y sacrificio merecen un reconocimiento mucho mayor, ya que están prácticamente entregando sus vidas para ofrecernos un producto de calidad. Como consumidores de este medio, tenemos la responsabilidad de apoyar y comprender a los animadores. Si alguna pieza de animación no alcanza los estándares de calidad esperados, es crucial no ser como focas hambrientas en internet, que solo se quejan sin tener en cuenta las dificultades y desafíos que enfrentan los creadores. Debemos ser conscientes de cómo estos acontecimientos pueden afectar la tercera y última entrega de la trilogía, y en lugar de criticar, mostrar nuestro apoyo y gratitud hacia aquellos que trabajan incansablemente detrás de escena para hacer posible estas producciones. Esperemos que los problemas con los animadores se resuelvan de manera justa y que se implementen mejores condiciones laborales en la industria de la animación. Solo así podremos disfrutar las películas y series de calidad sin comprometer la salud y el bienestar de aquellos que las hacen posibles. Kraken y Sirenas ha pasado por todo lo contrario a la cinta de Elemental, y son películas esencialmente iguales, tramas sencillas y animación bonita. Al mismo tiempo, la película ha despegado con una buena calificación en la opinión del público. Lo curioso es que fuentes como Pong News de parte de Matthew Belloni han especulado desde antes de su estreno que la recaudación de esta película será de las más bajas de este año, asimismo siendo para DreamWorks su segundo peor fracaso en taquilla, por debajo de la película Spirit Untamed, aunque todo eso ya lo habíamos mencionado en un short. Y bueno, esto solamente es una especulación. Para cuando subamos este video, la película tendrá un par de semanas de estrenarse, así que será cuestión de ver qué tan bien le va. Pero por lo pronto, parece que ni DreamWorks le tiene tanta fe, pues la película estará disponible en las plataformas de streaming el 18 de julio. Dejando eso de lado, podemos decir por lo pronto que la película es recomendable. Es sencilla, tiene personajes carismáticos y agradables, pero al igual que Elemental, flojea mucho en la profundidad de su trama, reduciéndose a complacer un público meramente infantil. Algo así como hicieron con Trolls, pero con unas sirenitas sobrevalorada. Con esto sucedido, parece ser un buen momento para reiterar lo que anteriormente habíamos dicho con respecto a las empresas. No es bueno tener favoritismos por nadie, en especial por sociedades y empresas que su único propósito va a ser que gastes todo lo que tengas en tu cartera. Los estudios tienen altibajos, y no es práctico arrastrarse a una marca solo porque demostró en el pasado ser mejor que la competencia. Está bien chido reconocer cuando una empresa la caga. Soy el primero en jactarme de ello. Pero uno no puede vivir cegado bajo sesgos del pasado. Debe mantenerse estoico, con un criterio bastante objetivo. Ah, y un pequeño dato adicional para los queridos haters de Disney: esta película es igual, o incluso más, progre que Elemental y La Sirenita. Ay, a ustedes. Dejando eso de lado, ¿qué tal te pareció la película? Por si ya la viste. Si no, pues qué tonto, tienes un tema de conversación menos. Finalmente se ha estrenado la cinta animada de Nimona, la última obra producida por Blue Sky Studios, antes de ser cerrado por Disney, que fue rescatado por Netflix dejándola bajo la producción de múltiples estudios, como Double Negative, 20th Century Animation y Annapurna Pictures. Al ver la película, Gabito tiene una sola cosa que decir: ¡wow! Es una cinta que sorprende demasiado, ya que se encarga de romper todos los clichés conocidos de los cuentos de hadas, algo así como hizo Shrek, pero de una forma un poco más cursi y bohemia. El mensaje de la película es bastante profundo, y también se siente fresco, sobre todo para ser una época saturada de personajes que deben lidiar con el trauma generacional de su familia, que, a ver, tampoco estoy diciendo que sea malo, pero es un tropo que deja de ser sorprendente. Siguiendo con la cinta, Nimona es una película que no solo se ve, se siente, está hecha con cariño y compasión, sobre todo con esfuerzo para evitar caer en el olvido y en el limbo de las películas canceladas. La animación de la cinta es creativa para el poco presupuesto y estragos que tuvieron. Casi todos sus personajes son bastante carismáticos, y empatizas con ellos perfectamente, aunque no es de esperarse viniendo de un cómic del artista Noel Stevenson. En síntesis, es una película que sí o sí deben ver al menos una vez para darle una oportunidad. Gabito está segura de que esta cinta será nominada al Oscar, y se atreve a decir que es un digno oponente del arácnido multiversal. Pero bueno, pasemos con la última polémica.
Llegamos a la polémica más sonada por todo el internet. Claro, bien pinche tarde, así somos. Y por si definitivamente tienes una salud mental mejor cuidada que nosotros, te explicamos un poco lo que pasó en el Festival Internacional de Animación de ANSI 2023, cuyo evento tuvo como principal invitado a México. Disney decidió presentar su futuro proyecto animado para la televisión, más concretamente, una serie animada ambientada en una familia de ascendencia latina, aparentemente mexicana. Y hago énfasis en aparentemente, porque se supone que fue creada por una directora de ascendencia chilena de nombre Natasha Klein. La serie tiene de nombre Primos y la protagoniza una cría de nombre Tate Ramírez, una chica que vive en un barrio de California en Terremoto Heights y debe compartir habitación junto con sus 12 primos durante el verano. Nada podía salir mal, ¿verdad? Excepto que todo salió mal. Como sabrán, la polémica se desbordó con la pura intro del programa, ya que representa una trama repleta al extremo de estereotipos irrespetuosos para los latinoamericanos, como el nombre de la ciudad, el nombre de varios personajes como Cuquita y la misma paleta de colores que utiliza la serie. Y la gota que derramó el vaso, el pegadizo coro de la intro tiene una frase terriblemente conjugada: oye, primos. Posterior a eso, los creadores de la serie respondieron ante las críticas con las peores excusas para justificarse. Primero alegaron que no debíamos ser unos nazis de la gramática al corregir a descendientes de inmigrantes latinos, pues las lenguas son cosas que se modifican al pasar por generaciones. Y vale, esa te la cuento. Pero luego dijeron cosas tipo: no traten de corregirnos, les recordamos que el español es una lengua de conquistadores. Y aquí ya perdieron toda la credibilidad. Dos cositas: ¿no están conscientes de que están hablando en una lengua que viene de gente mucho peor que los conquistadores? Ya sabes, un país que empieza con R y termina en Eino Unido. Segundo, si el español es una lengua tan mala, ¿por qué la ponen en su serie? Y finalmente dieron excusas como que la protagonista no sabe hablar español, y como está aprendiendo, la serie demuestra cómo lo pronuncia mal. Aunque ya para este entonces era muy tarde. Gabito tiene que admitir que algunas cosas que estaban siendo criticadas de la serie no eran para tanto, como el diseño de algunos personajes, la bebé que se llama Cuquita porque sí es un nombre mexicano, y otros detalles que no son tan importantes. Realmente Gabito no quiere explicar tanto esta polémica porque es agua pasada. Además, seguir dándole atención a cosas que son malísimas o que tienen mucho hate no van a hacer que desaparezcan. Al contrario, se creará un nuevo efecto hate washing. ¿Acaso ya olvidaron lo que pasó con la serie de Velma? Por eso lo mejor es no seguir engordando la pelota y enfocarnos en aspectos y eventos un poco más positivos, que hasta tengamos la oportunidad de participar y contribuir. El 16 de octubre de 1923 se fundó la compañía de Walt Disney por hermanos Walter y Roy, la cual ya cumplió sus 100 años de historia, por lo cual ha hecho un homenaje a sus películas clásicas poniéndolas una vez más en la pantalla grande, con una remasterización de aniversario. Esta es una mezcla de clásicos de su era de oro y modernos. Estas versiones también estarán disponibles en la plataforma de Disney Plus. Agregado a la celebración, se realizó una colección de música clásica de las películas de Disney, en una versión de piano, a su vez un vinilo que recupera las melodías características de toda la franquicia de Disney. Pero lo más interesante que ha salido de esta celebración es el documental Disney 100 Years of Wonder, haciendo un recuerdo de todas las obras de la compañía. El corto presenta a 543 personajes, incluyendo los héroes, villanos, princesas y príncipes, Mickey y sus amigos. Mientras que el estudio no tiene el mejor repertorio hoy en día, no podemos negar que revivir los clásicos de la infancia, incluso si se están alimentando de nuestra nostalgia como tanto disfrutan hacer, es algo adorable como celebración del estudio. Finalmente tenemos confirmada la fecha de estreno de una de las secuelas más esperadas de toda la animación, Shrek 5, una cinta que será una moneda en el aire, porque no sabemos si será el cierre perfecto para la saga o lamentablemente manchará el legado de una joya de la animación. Eso no se sabe, pero lo que sí sabemos de la película es que estará disponible hasta el año 2025. Esta información fue revelada accidentalmente por una empleada de Universal Studios, que puso en la biografía de su perfil de LinkedIn la cinta en la que estaba trabajando, la cinta del Ogro Verde. Inmediatamente después de este spoiler que nos hizo, borró la información que tenía en su perfil. Lo que da a entender que esta información se suponía que fuera una sorpresa y que aún no debíamos saberla. La empleada ahora mismo ha de estar cagadísima de miedo esperando una buena multa por parte de Universal, o que la corran de su chamba, pero mira, ojalá no pase ninguna de las dos. Y también ojalá que esta secuela de Shrek demuestre que se puede continuar con una saga por mucho tiempo sin que se tengan que arruinar por el mal manejo del desarrollo de los personajes de anteriores películas.
La última película de Disney, Wish, El Poder de los Deseos, dirigida por Chris Buck y Fawn Vera, directores de Frozen 2 y Raya, El Último Dragón, las joyitas de Disney, obviamente, y producida por Peter Del Becho y Encanto, que trabajaron similarmente en Frozen y en Encanto, anunció su estreno para el 24 de noviembre de este año. La película tiene un estilo de mezcla de 2D con el 3D, como ha popularizado Spider-Verse y El Gato con Botas, basada en culturas del Mediterráneo y animación icónica del estudio siguiendo la celebración de sus 100 años de producción. Cuenta la historia de Asha, nuestra última protagonista, que no es como las otras chicas en una película animada de Disney con la voz de Ariana DeVos, en una aventura para salvar al Reino de las Rosas del tirano Rey Magnífico con la voz de Chris Pine, junto con sus compañeros altamente comerciales, digo, adorables, Estrella y Valentino, a quien da voz Alan Tudyk. La reacción del público para seguir las convenciones de cualquier producción de Disney, por un lado, es la peor película del mundo. Abajo Disney se ve mal hecha y es una mala ejecución de un estilo que ya ha sido perfeccionado por obras de arte. Una opinión popular también parece ser que es una copia de Encanto. Por otro lado, aún hay gente que le tiene la esperanza a Disney de recuperar su magia, como lo demostró en el corto de los 100 años, aunque las posibilidades sean sumamente bajas. En cuanto a la animación, parece que quisieron recrear el estilo de las animaciones híbridas del Gato con Botas o Arcane. Y está bien que Disney quiera salir de su fórmula convencional. El problema es que la animación no luce lo suficientemente pulida como para que sea el resultado final. Se ha estilizado de una forma sosa, como si por agregarle detalles de acrílico de repente se perdiera la nitidez. Algo así como las animaciones de la princesita Sofía. De hecho, esto me recuerda a un caso muy gracioso de un mal manejo del apartado artístico. Y esto fue el lanzamiento del videojuego Babylon's Falls, un juego hecho por los creadores de Nier Automata, pero muy mal diseñado, tratando de estilizar su apartado gráfico con una mezcla híbrida entre 3D y pintura del siglo XVII, con pésimos resultados. Creo que para este punto no se espera algo explícitamente original de Disney. Parece tener la misma fórmula que hemos visto en otras piezas del estudio, con el bonus agregado de tener una animación apegada más a lo clásico. No espero nada especial, pero me mantengo reservadamente optimista. Desafortunadamente, un talento que marcó la mayor parte de nuestras infancias falleció recientemente. Se trata del aclamado Luis Pérez Pons, quien dobló a la voz del tacaño Don Cangrejo. Su muerte fue anunciada a través de la cuenta de Twitter de Alda Awards, con un mensaje de su fallecimiento a los 72 años de edad. Pero previo a esto ya presentaba problemas de salud y que habían ausentado de sus redes sociales con el mensaje de: "En estos momentos estoy aquejado de salud, por lo que estaré ausente de mis redes y así recobrar fuerzas para pronto estar con ustedes", siendo lo último publicado en sus redes sociales. La voz de Pérez Pons no solo estuvo presente en Bob Esponja, sino también al señor Dickinson en Beyblade, incluso marca en El Precio de la Historia. Previo a esto, tenía una carrera en el teatro y cine venezolano, y también fue una estrella en varias telenovelas. Hasta ahora no se sabe cuál fue la causa de su muerte, pero es un gran golpe para la comunidad del doblaje, y especialmente para los fans de Bob Esponja. Solo nos queda darle las gracias y desear que descanse en paz. Estuvo un poco fuerte lo anterior, así que ahora una noticia un poco más alegre para motivar el ambiente. La gran película de Blue Sky Studios, Charlie Brown y Snoopy, tendrá finalmente una continuación de su historia después de muchísimo tiempo. Obviamente, Blue Sky no será el estudio que producirá esta película. Después de su cierre, las licencias y derechos de distribución se las quedaron Wild Brain, o mejor conocidos por producir las películas de Equestria Girls, My Little Pony la película, Paddington y Bajo Terra. Esto también será posible gracias a la colaboración con Apple TV, la plataforma más desapercibida pero que inesperadamente le ha dado luz a la mayoría de películas animadas de culto, increíblemente memorables como Persepolis o Wolfwalkers. Regresando a esta inesperada secuela, la poca información que dieron al respecto es que el mismo director de la primera película, Steve Martino, estará a cargo del proyecto y trabajará junto con Craig Schultz, el hijo del creador de las tiras cómicas de Snoopy. Aún no han dado información sobre la fecha del estreno, así que será cuestión de esperar más información o algún avance como la película de Garfield, pero se sabe que será la clásica trama de los protagonistas conociendo Nueva York por cómo se ve en el arte conceptual. Que, por cierto, sí, va a salir la película de Garfield y de hecho ya se estrenó su tráiler. En él muestra una premisa bastante sencilla pero interesante de ver, que al parecer podremos descubrir finalmente el origen de este gato naranja extraño que le gusta la lasaña y odia los lunes. Que, de hecho, el tráiler fue irónicamente publicado un día lunes. La película está siendo producida a manos de Sony Animation Studio, con la actuación estelar de Chris Pratt como Garfield, y en español contando con la voz de Luis Leonardo Suárez. Veremos si Garfield se convierte en un digno oponente para Snoopy, pero por lo pronto sigamos.
Como ya sabemos, cualquier cosa que toque Vice y Pop será un éxito en internet, ya si esto es algo positivo o negativo, depende del ojo con lo que lo veas. Hazbin Hotel no es la excepción. El episodio piloto salió hace unos impresionantes 4 años durante la pandemia y generó las opiniones más normales del internet de manera organizada y sin ninguna controversia. Obviamente, el fenómeno de Hazbin Hotel básicamente desapareció después de una impresionante recepción de su primer capítulo. No se supo nada sobre la serie en el tiempo que ha pasado, durante los cuales entró en producción el programa de Hell Uva Voz, el cual tuvo un gran éxito. Pero hace 10 días, que ya no son 10 días, en el canal de Vice y Pop salió a la luz el tráiler para lo que sería la serie original de Hazbin, producido por el estudio A24, el cual adquirió los derechos de la serie en agosto de 2020, la cual había anunciado su estreno en verano de este año, mas las huelgas del gremio de escritores ralentizaron este proyecto, por lo cual la fecha se ha prolongado a enero del próximo año. Por ahora se ha sacado un tráiler mostrando algunos momentos de la primera temporada y oficialmente anunciando la producción de la segunda. Todos sabemos que Hazbin Hotel y similarmente Hell Uva Voz no tienen la mejor reputación del mundo, pero es emocionante ver producciones de animadores pequeños regresar con el poder de un estudio detrás de ellos, y tendremos que ver si realmente vale la pena la adquisición de los derechos o si será el mismo caso que con el piloto, donde se enfrente en incontables críticas de diseños y personajes. Five Nights at Freddy's ha salido y ha sido un increíble exitazo en taquilla. Ha recaudado 10 veces más de su presupuesto en las primeras 2 semanas de su estreno. Fue tal éxito que la película de Saw tuvo que ser retrasada para no competir contra este monstruo. De hecho, el éxito de la película ha sido tan rotundo que inmediatamente se está planeando una secuela para la película, que incluirá los eventos del segundo juego de FNAF, siendo una precuela básicamente. Es bastante agradable de ver cómo una franquicia que empezó gracias a una persona común y corriente, que estaba pasando su momento más oscuro de desmotivación, haya logrado posicionarse en estas categorías en la cultura pop. Como un antiguo fan de FNAF, Gabito solamente puede sentir gusto por esto. Pero no todo es color de rosa en esta noticia, porque al momento de haberse estrenado esta cinta, surgió una polémica bastante fuerte en torno a las críticas de la misma. La página de Rotten Tomatoes, que para este punto es un chiste para muchos, ha revelado las calificaciones de algunos críticos profesionales que han expresado el disgusto hacia la cinta. Críticas que comentan el ritmo soso y lento que tiene, los momentos poco memorables, el nulo terror que causa en la audiencia, o el fanservice que no se puede entender si no eres parte de la fanbase. Posteriormente y de forma muy irónica, las críticas han sido reprochadas por gran parte del público, y sobre todo por los fanáticos de la saga del Alfredo, quienes alegaban que la película era única y exclusivamente para los fans. Y bueno, es entendible que una película con mucho fanservice sea difícil de disfrutar para un público nuevo, aunque sería lindo que el público nuevo tuviera una linda bienvenida precisamente con esta película. El mes de noviembre nos está dando fechas y estrenos de poca madre, y uno de ellos es el esperadísimo videojuego GTA 6, la continuación de uno de los juegos más vendidos de toda la década, por debajo de Minecraft. El tráiler del videojuego lo ha confirmado para diciembre de este año, para que coincida con la fecha del aniversario número 25 de la empresa Rockstar Games, el estudio que realizó esta saga icónica. Con toda la información que tenemos sobre el juego, principalmente proporcionada por lacras del código fuente del juego, será uno de los juegos más ambiciosos de todo Rockstar, y si la audiencia recibe bien el tráiler del mismo, lo más probable es que estemos ante una de las secuelas más vendidas de toda la historia, pero será cuestión de esperar. Bluey es una serie que está a otro level, brother, y ha sido uno de los productos animados más exitosos de todo el mundo, tanto así que la han invitado a eventos deportivos épicos, y finalmente llegaron los plagios absurdos que no le llegan ni a las suelas, o en este caso, patas, no sé, el punto es que ya llegaron los plagios de la perrita azul, ya se habían tardado. Y bueno, uno de los plagios más sonados fue la serie animada de Chip Chilla, o mejor conocido como el clon gringo y americano de Bluey, una serie animada creada por Eric Branscombe y Ethan Nicole, que presenta las aventuras del pequeño Chip junto con su familia, quienes juntos aprenderán supuestamente lecciones de vida y valores familiares. Básicamente todo es igual, pero obviamente con el delicioso y nada plástico estilo gabacho y sus hermosas costumbres. Y bueno, esta seria comparación de la auténtica Bluey es una aberración nefasta. Gabito simplemente no puede imaginar en qué estaban pensando los guionistas y directores de la serie cuando estaban haciendo los capítulos. Puede o no gustarte las series animadas para niños y familiares, pero creo que todos estamos de acuerdo que una serie infantil mínimo debe aspirar a ser una buena lección para los críos con mensajes bonitos y divertidos, cosa que la pequeña chinchilla no hizo para nada bien. Esta serie transmite lecciones tan mágicas y emotivas como: debes recoger tus juguetes o tu padre tendrá el derecho de romperlos. En serio, esta serie ha tocado tanto el fondo que realmente Gabito piensa que fue demasiado dura con Peppa Pig.
Y siguiendo con esta madre, unos datos sumamente graciositos que encontró Gabito por ahí investigando sobre este truño es que es financiada por grupos sin fines de lucro como PragerU y financiada por notas periodísticas como Daily Wire, grupos periodísticos encabezados por Ben Shapiro, un famoso comentarista y político conservador de los Estados Unidos. La serie se transmitió en la plataforma de Ben K, financiada por los mismos mencionados. Básicamente, es el cóctel más conservador que verás en tu vida. Propaganda dirigida por un par de personas que han comentado que series como Bluey les parecen demasiado woke y progresistas. Y se nota en el mero diseño de personajes de Chip Chilla. Por ejemplo, se nota que se esforzaron para que los personajes femeninos de verdad parecieran femeninos, y no un personaje ambiguo con el que cualquiera puede identificarse. Sí, porque él es azul. Soy una niña. Algo me dice que a los estados empalmados no les agrada saber que algunos medios audiovisuales populares no son dirigidos por ellos. Y ya con esto solo nos quedan las risas, así que sigamos con las demás noticias. También, a escasas horas de grabar, salió el tráiler de Intensamente 2 o Inside Out en gringo, una cinta que muchos recordarán y cómo le hacían tráilers perturbadores de la parte 2, pero por fin pudimos ver un avance de lo que será la secuela de esta gran película, y en el tráiler vemos varias cosas llamativas, como el hecho de que el crecimiento de Riley desemboca nuevas emociones, como la que está robándose el internet en este preciso momento, que es ansiedad, y seguramente veremos más emociones conforme vayan saliendo más avances, pero por ahora, toca esperar para ver si esta secuela es buena o no, y sinceramente le tengo bastante fe. También fue anunciada la segunda temporada de la galardonada, hermosa, bien hecha y sin comparación, así es, monigotes, hablo de Arcane segunda temporada. Se tiene visto que la segunda temporada llegue para noviembre del 2024, o sea, hace en un año directamente. Una gran noticia y algo que esperaremos con ansias a que llegue, como que 2023 ya se tardó en acabar, ¿no? No hace falta decir que cuando algo es colorido, bizarro y tiene personajes lindos, eventualmente atrapará la atención del internet. Y parece ser el caso con el nuevo trabajo del estudio Glitch, dirigido por Cooper Goodwin, mejor conocida como Gooseworks, titulado como The Amazing Digital Circus. El piloto sigue a un grupo de personajes variados que parecen estar atrapados dentro de un programa de simulación, y la nueva adición al grupo, nombrada dentro del programa como Pony, desesperadamente intentará escapar de la simulación antes de caer en la locura. Una historia no tan novedosa, pero sin duda interesante. Tiene un gran equipo de producción que le permitió que el piloto esté completamente animado en 3D, con voces y música producida en parte por Gooseworks, quien es conocida por otros de sus trabajos como Little Runmo o su participación en Heluva Boss. El piloto salió hace un poco más de un mes en el canal de Glitch en YouTube, acumulando más de 70 millones de vistas hasta el día de hoy. Y sorprendentemente, el piloto cuenta con un doblaje oficial al español latino, lo que faltaba. Ahora los fandubers también oficialmente perdieron su chamba. Y bueno, siguiendo con la serie y su enorme éxito, esto representa con fuerza una cosa esperanzadora para la industria de la animación. Y esa cosa es el tremendo potencial que tienen las webseries y los proyectos independientes que nacen en internet. Estos mismos pueden arrancar con fuerza y ver de primera mano la opinión del público, sin que tengan que pasar por el criterio desbaratado de un montón de ancianos pelones aburridos que obviamente tomarán las mejores decisiones para su propia cartera, porque dirigen compañías aburridas con accionistas y demás procesos burocráticos que envenenan el arte, y luego amablemente terminan cancelando buenas series con tremendo potencial, como Final Space. Este éxito de las webseries es en pocas palabras la mayor bofetada con guante blanco que se les puede dar a estas empresas, que temen invertir de más en productos animados porque creen que son cosas para críos. Pero lamentablemente no toda la popularidad es una cosa buena, mucho menos en internet. The Amazing Digital Circus ha generado un gigantesco fandom de personas completamente adaptadas a la sociedad. En este poco tiempo hemos visto ships, contenido en SVW, contenido Elsa Gate de lo más horroroso, peleas y supuestamente defensores de la creadora en lo extenso de internet. De tal manera que poco después de sacar el tráiler de su trabajo, Gooseworks tuvo que realizar una serie de tweets hablando de cómo no quería tener un fandom tóxico, porque empezaban a preocuparla. Mientras que el asombroso circo digital se ve como una serie animada con increíble potencial, es inevitable que genere la parte más oscura de una comunidad, llena de personas que se creen los mayores genios del internet con las peores opiniones y los fetiches más bizarros. Aquí hay una cosa que preocupa enormemente a Gabito, y es saber si está pronunciando correctamente el nombre de Gooseworks.
Agárrenme, agárrenme porque me les voy con este top. Spider-Man a estas alturas es la nueva biblia de los Centennials. Una serie de lecciones esparcidas en un montón de relatos ficticios y hazañas de nuestro querido héroe, pero que son completamente ignoradas y malinterpretadas por todos sus fanáticos. Y para colmo, estos fanáticos profesan exactamente todo lo contrario a esas lecciones. Eso ya se sabía desde hace un ratote. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hizo decir una vez más esta obviedad? Pues ponte cómodo y ve por palomitas, porque esta polémica fue todo un drama. Con el reciente lanzamiento del videojuego Marvel Spider-Man 2 para PlayStation 5, muchos de los empedernidos fanáticos de la guerra de consolas comenzaron a buscarle la mayor cantidad de defectos posibles para demostrar que dicho juego era una basura completa e insufrible. Y pues uno de los defectos más sonados del juego eran las misiones secundarias, que incluyen a personajes, ya te puedes imaginar, gays. Por ejemplo, en una misión donde el amigable vecino ayudaba a un joven estudiante a preparar una buena declaración romántica para su pareja, u otro par de misiones que incluyen diálogos con el endemoniado lenguaje inclusivo hacia un personaje no binario. Como ves, el mal absoluto. Y esto fue suficiente para muchas personas para alegar que el juego era la mayor decepción del año. Una cosa horrible que no debías ni mirar para no perderte en el abismo. Y pues al no ser que verdaderamente tengas un problema con los personajes gays, creo que estamos de acuerdo que esto no afecta para nada en el resto de elementos del juego, como su gameplay, historia, calidad gráfica, optimización. No pienso seguir comentando sobre esto, porque honestamente, qué hueva con estos morros y su favoritismo por su compañía millonaria. Carnal, son juegos. El punto es entretenerte con los mismos. Yo he jugado el Spider-Man y de hecho ya me lo acabé, y les puedo decir que es una joya de juego. Tiene diseños hermosos, una historia completamente hermosa. Mucha gente dice que se trata de un DLC. Viejo, no puedes meter a Spider-Man en Chiapas, tiene que ser en Nueva York. Las lecciones que te dan en el juego son magistrales. Tiene misiones secundarias hermosas. Simplemente es un juego hermoso. Si bien no se merece el GOTY porque no es la gran cosa, es un gran juego bien hecho y con amor al personaje de Spider-Man. Si te molesta el lenguaje inclusivo del juego, puedes quitar el podcast donde se mencionan ese tipo de palabras. Y de hecho, por esto, el Rubius fue duramente criticado por haber desactivado la opción de los podcasts sin decir ni una sola palabra. Simplemente haber puesto una expresión de desagrado con los diálogos inclusivos y olé, a continuar, chavales. Aquí no pasó nada, tío, joder, Manolo. Y pues las críticas hacia el Rubius fueron algo exageradas, pues a fin de cuentas, él era el que jugaba y tenía todo el derecho de elegir la opción que el juego le ofreciera. Pese a que sea gracioso que le incomode la letra E, con todas las polémicas ocurridas, solo podemos sentir pena por la misma triste situación repitiéndose una y otra vez cual mito de Sísifo. Es una lástima que la gente no pueda disfrutar del contenido contemporáneo sin fijarse en cuántos monos gays y cuántos monos negros hay en la historia. Y nos referimos a ambos bandos, tanto como los que piden y los que se quejan. Estoy seguro que si encontraran sus criterios en el aspecto que verdaderamente hace falta pulir en el cine y en la industria del gaming, las cosas sean inclusivas o no, tendrían una mejora de calidad enorme. Pero bueno, sigamos con la tanda de noticias. Pensábamos hacer un todo lo bueno y lo malo de FNAF, pero sabiendo cómo somos, al chile el video saldría como en 3 años, así que aquí va la versión super express de lo bueno y lo malo de FNAF. Cuidado, que es la opinión de Gabito, no te vayas a asustar porque piense diferente a ti. Vamos con lo bueno. El cast y los personajes. La neta, qué buena y perfecta elección hicieron para cada uno. La personalidad y apariencia de los personajes descritos en las novelas y en el juego coincide perfectamente con los de la película. Y la actuación de todos fue un trabajo excelente para lo que luego fue su guión. Menos la tía que sobreactuaba horriblemente y el señor que tenía cara de compungido. Los animatrónicos. Jim Henson hizo un trabajo impecable con los animatrónicos. Se les nota los años de experiencia siendo personajes fantasiosos mediante robots que a veces lucen tenebrosos y a veces adorables. Es un deleite de poder ver los movimientos nítidos de los animatrónicos y sus expresiones faciales, en lugar de ver monos estáticos que cambian de posición cuando la luz titila, como esto. El fanservice. Vaya, es tanto así que parece ser lo único en lo que se enfocaron para crear la película. Básicamente, a donde mires, cada cuadro por segundo te presenta una referencia que si eres furro o fanático de FNAF, que vendría siendo lo mismo, vas a disfrutar como nunca, y vas a estar como Peter Griffin durante toda la película en el cine. La broma aquí reside en que... Ahora vamos con lo malo.
El guión. ¡Qué cosa más chapucera he visto con la trama de esta película! La premisa de la misma está muy bien y queda perfectamente con el lore de los juegos, adaptando lo mejor que pudieron los elementos a la pantalla grande. Pero la ejecución es tan floja que básicamente todo pasa porque sí. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Qué pasó con aquel? ¿Cómo llegó ahí? Son preguntas que vas a estar haciéndote cada 3 minutos. Sobre todo si eres una persona un poco más quisquillosa que el promedio. En serio, existen películas con lagunas argumentales enormes, pero es que este es el océano entero. Sabiendo que Scott estaba rechazando por años muchísimos guiones de la película, no me quiero ni imaginar cómo habrán sido los otros guiones rechazados. Si tan solo se hubieran tomado el tiempo de mostrar un poco más de exposición en algunos personajes, alguna introducción, algún pequeño nudo, arcos de desarrollo más complejos y hubieran rellenado los huecos argumentales, esto habría sido una joya que coronaría a FNAF como una de las mejores adaptaciones que miré alguna vez en mi vida. Pero lamentablemente no pasó. La ambientación y el terror. Que sí, que FNAF no es de terror, sino de ciencia ficción, thriller y bla bla bla. Pero entonces, ¿por qué no se decidieron con qué ambiente mantenerse para la película? Ese trilladísimo recurso de los screamers, y peor, de los fake screamers, son cosas que ya huelen a viejo en una película de terror. Sobre todo en una historia que se supone que no es de terror. Y la forma en la que implementan los screamers queda bastante flojilla. Hubiera deseado que todo el tiempo jugaran con la cámara, los encuadres, la perspectiva y las luces para generar una tensión de poca madre ante la presencia de los animatrónicos. Precisamente la tensión bien lograda que te da el primer juego y el sistema. Location. Sentir una amenaza que genera incertidumbre por no saber si se están moviendo o están quietos, en lugar de perder el tiempo con los sueños de Mike, que al final resultaron ser una cosa muy boba e innecesaria. Y finalmente, no hubo Toy Chica, 0 de 10. Ok, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los críticos amargados o los fans conformistas? Creo que ninguno. Gavito tolera que la película no sea una cosa perfecta y revolucionaria porque, considerando el presupuesto que tuvo, es un milagro siquiera que esta madre saliera a la luz. O sea, pese a la mayoría de fallos, se nota que la hicieron con amor a la saga, y mucho más amor que otros proyectos blockbuster con presupuestos enormes. Pero, si no debemos ser muy duros, tampoco debemos ser unos blandengues y aceptar cualquier cosa que nos pongan a la cara, solo porque luce bonito y complace al fandom. Porque a la larga, la calidad de los productos irá empeorando con tal de ahorrarse pasta en buenos guiones, buenas historias y buenos detalles narrativos, porque saben que la fórmula de complacer una plétora de personas entusiasmadas es la salida fácil a estar forrados de billuyo. O sea, mira este comentario. ¿En serio crees que está bien esta idea? ¿Crees que no tenemos el derecho al contenido de calidad? Five Nights at Freddy's es una película sumamente disfrutable, y mi niño interior se siente feliz. Y no, no me refiero a que me coma el niño. Pero sé que esto puede mejorar muchísimo más. So, sabiendo que Scott Cawthon es una persona que se abre a las críticas, y que la película ha sido un exitazo en taquilla, me gusta pensar que con las observaciones correctas, FNAF será una saga que nos dará entretenimiento increíble, para mucho rato. Y bueno, para ti, ¿cuál fue la polémica más estúpida? Déjala en los comentarios. Muchas gracias por aguantar nuestras voces y te deseamos buenas noches.